Silencio. Pusieron. El Tetris mostrará que es de verdad, que su talento llega más allá. Con 15.000 rotos nos va a deslumbrar. El antojo que traía una marucha, 15 estrellas, papá. Perfecto, muchas gracias. Amigos, ¿cómo se encuentran? Espero estén muy, pero muy bien. Estamos de vuelta en un dominguito pro. A ver qué tal nos va, a ver qué sale. Voy a meter unas civils, unas tres civils. Yo creo que quedan bien en el tiempo. Pues recuerden que entre tres civils ya son 40 minutos. Vamos a jugar también ranqueadas. A ver qué onda. Maestro Payán, un saludito. Recuerden que el G significa hola. Saludos a mi buen Payán, Mario Manuel, un saludito. Mi buen Furrito, Ari Castro. Saludos al buen Mac Sabin. Bienvenido, Mac. Es mi Venom Shredder, Axel Castle. Un saludito a mi buen Juan Noé. Bienvenido, mi buen César Jauregui. Mi buen Jorge, que es en 10 segundos. Dejan de ventaja para comentar. Y hoy sí se tardaron, ¿eh? Hoy sí tardó en aparecer el primer comentario. Saluditos, mi Kevin Montes. Noemí García, bienvenida. Anita Maldo, un saludito. Zuli, ¿cómo te encuentras? Maestra, bienvenida. Hoy estuve jugando mucho Pokémon Unite Masters. Jugué con los ex-mamitas contra ex-mamitas. Jugué con la más. Hoy jugué mucho Unite competitivo, así que... yo solamente puedo decirles que lo que es Dodrio y Delphox son Pokémon que tienen que aprender a usar todos. Son Pokémon muy buenos. El Delphox sin el Tornado, el Delphox con la nitrocarga. Bueno, no puedes acercar con nada. Esa madre, si quiere, no se muere. Saluditos, mi buen Grencito. Bienvenido a mi Master, ¿cómo estás? Buen Juan Pablo, Axis Reyes, Gon Chingón, un saludito. Mi buen Snowbell, Rafa Leonhardt, un saludito. Katia Herrera, Fabricio González, saluditos. Maestro Joel, gracias por las 15 estrellas, Master. Muchas gracias. Te extrañé, yo también te extrañé, mi Fulsar. Saluditos a mi Grincito Norteño. Miren, estoy en el top 2736. Vamos a bajar. Estoy listo para bajar. Pero ahí está, miren. Es que hoy sí jugué, ¿para qué? Ahí sí jugué. Hice como 80 puntos. Nos fue chido, ¿eh? Fue chido. Partidas buenas, ¿eh? Saluditos, maestro Chance Princeton. Adrián Flores, su Backpail, un saludito. Eduardo García, G de gay, no, nada de gay, master. Si usted quiere ser gay, todo se vale en esta tierra. Saluditos, mi Edgar Chavión, un saludito. Si viene la Civil Wars, sí va a haber Civil Wars 3. 3 máximo, 3 Civil Wars máximo. Depende del tiempo, cómo nos vaya. Saluditos, ya te empezaste a extrañar, Leonardo. Ayer sí hice directo, pero antes de colaboradores. La verdad, me sentía un poquito mal de mi panza y así. Y mejor me dormí. Jefferson CC, un saludo. César Aquino, ya puedo entrar a Civils. Todos pueden entrar a Civils. Todos, hasta el Cúculas. Las Civils sí son libres. Las Ranked son las que sí baneo banda. Hasta Ari Liño, si quiere entrar a las Civils. Las Civils sí, no me importa. No baneo gente de ahí, de las Ranked sí. Una pregunta, también por eso quiero hacer Civils, para que si ellos quieren jugar, jueguen. No tengo mucho tiempo de seguir a Oli. Solo quería saber si él sigue bailando. Si él es el que sale bailando. Sí, Master Julio Toc, yo soy el que baila. Unos 10 años antes, pero yo soy el que baila. Saluditos, Eli Fernández, guapísima. Un saludito, mi Eli, ¿cómo estás? Estrellita Betancourt, bienvenida, Master, también. Master, aquí andamos en la peda. Maestra. Se anda echando sus caguamas. Saluditos, mi Eduardo Paul Buster, saludcita. Saluditos, mi buen Juan Carlos Luis Omar Domínguez. Anda, desapareció Eli. No, sí hice streams ayer. Bueno, hice un stream ayer. Te amo, mi buen Alex Cazzoli. Cazzoli, se toca yo, River. Anderson Valverde, Víctor Munguía, Marco Kulki, bienvenido. Noemí, un saludito. Invocan al Inquisidor. Hoy que hay civiles. Hoy hay civiles, Inquisidor, pero Inquisidor ahorita no puede comentar en el directo, está baneado. Me agüité con el Inquisidor, güey, porque no respeta las reglas. Oli, voy llegando al trabajo a ver tu stream. Me da un respiro. Dale. Respiremos.
Ojito Domingo Pro, pensé que ganaba el primer comentario. Casi lo gana mi Mario Manuel, casi lo gana, güey. Alejandro Castro, Alejandro de Santiago, Rodri Kilgrave, saluditos, bienvenidos. Maestro Rodrigo Mellizo me dice, mi Oli, vengo a tu stream con 10 derrotas seguidas. Ay, güey, estaba a punto de poner. Ahorita les muestro mi récord. No llevo victorias seguidas, pero según yo gané... Según yo, hoy cuando jugué, perdí 4 y gané 10. Pero gané 8 seguidas. Y con gente con muchos más puntos que yo, así que... Ganaba 12 puntos y perdía 8. Es que eran güeyes con 2,000 puntos para arriba. Creo yo, no estoy seguro, Según yo, sí. Por los puntos que me quitaron, digo, no, son unos 2,000 para arriba. Güey, me hicieron mierda mi Chari, ojito. Me hicieron mierda mi Charizard. Tiran y Tarsista vienen competitivo, pero Charizard no puede. Dodrio y otros Pokémon. Dodrio, Delphox, lo hacen mierda, pobrecito. Saluditos, mi Camilo, Anthony, Felipe, Villa... Vicencio, un saludito, Master. Bueno, me ha pedido bonito, Villavicencio. Oscar Cárdenas, Camilo González, pobre Inquisidor. Mi buen Food, un saludito. 150 espectadores en menos de la mitad de likes. Pónganse las pilas, gente. Sí, gracias a todos que dan su like. Hace falta jungla. Otro jungla que está bueno todavía es el pinche conejo, güey. El pinche conejo sigue siendo muy vigente esta madre. Sigue sirviendo. Ah, cabrón, Delphox jungla. No mames, güey. No vi que Suri iba jungla. No vi que iba jungla, güey. Y vamos contra el Gambit y el Baus. Ah, la verga. A ver, déjenme ver. Faltó support. ¿Qué voy a hacer, güey? ¿Qué voy a hacer? Este pinche conejo está de más, amigos. Ya valió verga, güey. ¡No! ¡No! Tranquilo, dice hoy. ¡No! No, pues ya troleé, güey. No encuentro un puto lugar para este güey. Conejo top. No, pues yo creo que doble ADC, güey. Doble ADC con el Venom. Y troleé yo, Troleé yo, pues estaba leyendo mi chatcito. No, ya troleé. ¿Qué pedo, Venom? ¿Pero por qué no le pegas al otro, güey? Verga, se lo robé todo. Yo no tengo ni qué, con qué stackearme, güey. No le robé. Muy difícil robar con esta madre. Pero vamos a presionar lo más que pueda. Aquí lo escondo para que se le pegue. ¡No, güey! ¡Venom! ¡Ay, Venom, güey! Al 15 no salen. No, espérate, estoy bien mal posicionado. Se lo robé. ¡No, pues ya troleé! ¡Cambio de Oli! Voy empezando y ya cambio de Oli. Al Venom se lo robaron. Es Sylveon, ¿verdad? Dejen pensar lo que voy a hacer. Es que está de la chingada esto. Ok, ese güey no se curó. Hay que abrir para que el surf no le funcione. Bueno, me quedé con el grande. Ole Portal, yo creo que sí, Un cel pateando la tele. Yo creo que sí, Sí la cagué. Y sí, la neta, sí la cagué. No sé qué se trae el Scizor. Chanequillo ya se desapareció. Hay que presionar. Buen set. Gastó su poción. Órale, pinche Chané, que no me la vas a hacer. Viene por mí. Ya evolucioné. Presionamos a ese perro gordo. Y vámonos en corto para arriba. Es esencial llegar pronto a esto siempre. Pinche chaneque, ya me mató el chaneque, y ya llámame. Saluditos, guapísima. ¡Ey! ¿Cómo estás? Cuando veo a Loli troleando, y no uno de los que entra, es el día opuesto. Ya mamé, güey. La neta sí me mamé. Muy mal, troleé. Güey, no vi que Suri iba a jungla, güey. Simplemente no vi la jungla. Pues, güey, con lo que encuentre, güey. Y no vi. Están priorizando arriba, Gravísimo error, Kaiba. En los altos nadie prioriza arriba, Nadie. Eso es un error. Vamos a anotar estos 26. Y mira, ni les hicieron nada. Voy a traer al conejín. ¡Estrellitas! ¡Saluditos!
A la verga, espérame. El Gran Freezer. No mames, 500 estrellas, papá. Pablo, 500, saluditos, Master. Muchas 500. Gracias por la. No mames, 500 estrellas. Voy a fijar las de sí o sí rápido también. Y ahorita fijo las de 500. Muchas gracias, Master. No mames, hasta me metieron la chinga ahí. 30 segundos de CC para la poción. Realmente está muy roto ese objeto. ¿Cuál objeto, Master? ¿La poción? Casi, se hizo lo que se pudo. Eso bueno, va a aguantar los chingazos. Ah, el chaneque llegó a mamar. Venom, ya véndela, güey. ¿Se repite Sinoli? Sí, se repite Sinoli. ¿Delphox es buena jungla? Sí, sí es buena jungla. Delphox ahorita está broken. Delphox ahorita es un Pokémon absurdo. A muy cabrón Delphox, amigos. ¿Qué nivel trae? 8, güey, se quedó abajo. Chingado, me lo robó, vean. Es que es inalcanzable. Aunque el conejo le hace buen macho. Ay, viene el pinche chané que no me atinó. ¿Le cancelaron la ulti? A mí me dio su ulti, pinche chané. Odio los chaneques, no son tan difíciles. Hacen una línea compuesta, ya no te pueden robar. Pero al conejo que traigo sí lo counteré un poco. Sí se puede ganar este pedo, se puede. Verga, güey. Vean, Delphox, inalcanzable la cabrona, güey. El pedo es alcanzarla. Pero si la alcanzas, pues obviamente la madreas. Creo que quieren que me haga esta cosa. Pinche chaney, qué perro. Oh, no alcancé a escaparme. El chaney que está muy al tiro. No, ya valió madre eso. Hola, mi Kevin. Hey, ¿cómo estás, Master? La movida de Delphox en el nitrocarga es una tontería. Ah, se lo robó. Buena, Master. Buena. No quiero que se le vaya al conejo. Ay, ulti al cadáver. 20 y 46, vámonos. Ulti al cadáver, bueno, tenía que saludar, tenía que hacer lo que sea. Maestra, aquí está el chaneque, ya lo vi. Aquí está el chaneque. Es que no tenemos tanque, ¿verdad? Ah, sí, el Snorlax. Ese pinche chaneque me está accesando bien fácil. Se lo robó bien chido el Snorlax. Buena, ese Lives, güey. Ok, agarré el farm ahí. Vamos a darles con lo que se pueda. Ojito con la ulti y esa cosa. No mames con el... ¡Y el Scyther, güey! El Scyther me la aplicó. ¿Cambio de Oli? Sí o sí, sí. ¿Cambio de Oli sí o sí? No, ya valió madre eso. Nos hace falta... El equipo está... La compo está mala, compas. Ahí viene el pinche chaneque a mamar. La compu está mala y yo la eché a perder. ¿Me perdonan? La compu está... Uy, güey. Yo soy el culpable. Échenme la culpa a mí. Yo la troleé bien feo. Y obviamente la partida se está viendo comprometidísima. Ah, cómo chinga ese mono. Está el pinche chaneque. ¡Me va a coger, mamá! No puede moverme, se quedó disparándole de cerca. No puedes hacer nada. Ay, güey, la cagaron en regresar. Es que eso es dar tiempo, güey. Tienen los atacantes muertos y se meten a dar vueltas a la base en vez de irme a ayudar. Nomás porque están asegurando mal, güey. Nomás por eso. Doble jungla traemos. No. Anotamos los dos. Pero nada más anoté yo. Oh, ya ni. No puedes hacer nada, güey. No puedes hacer absolutamente nada.
Buenas, maestro David, ¿cómo estás? No, cuando te pega esa mamada, no puede hacer nada, güey. Esperen a que revive y ya que arriba. Es el Dota 3, es el Dota 20 este. Es el Pokedota. Uy, el... Lo agarraron bien rico. ¿Se lo madrean? Y qué rico. ¿Yo no puedo entrar? ¿Eso qué, güey? No mames, me mató de dos golpes. Me mató de dos golpes esa madre. Buenísima. No mames, la ulti, Machamp. Güey, me mató de dos golpes. Me mató de dos golpes la cosa esa, güey. El Scyther. De dos golpes. Güey, ahí era la ulti del... La ulti de nuestro compa y la hacíamos. No, no están dando flip. Ese pinche chaneque me preocupa, aunque no la crean, ¿eh? Nomás me busca el perro. No tenemos tanto front. Aquí está el pinche chane. ¡Hijos de la verga! Es que es imposible, güey. Es imposible. No puedes ni mover. No puedes ni mover. No puedes, literalmente no puedes ni mover. Es imposible hacer algo. Ahí falló eso. Tiene la valla, tiene la valla, tiene la valla. Es imposible, amigos. Si el chaneque me toca, yo no puedo moverme. Y háganse el Raikwa. Háganse el Raikwa, háganse el Raikwa. Se fue a anotar ese güey y lo van a detener. Uy, qué buena. Qué buena, padre. Es imposible. Va a seguir chingando. No sé si va para arriba. Ay, güey. Se alcanzó a hacer el Venom. Ganamos de último segundo bien mamón. Ganamos de último segundo bien mamón. No, yo la troleé, amigos. El pendejo fui yo. Una doña, güey, una pinche doña por tener la compo. Y luego, no se puede hacer nada, güey. El chaneque, si te toca, te desmadra, güey. No se puede, o sea, no puedes hacer nada. Estás bien pendejo. Bien pendejo. No puedes hacer nada. Si te toca el chaneque, ya mamaste, o sea, ya mamaste. No puedes ni moverte. No puedes hacer nada. Te lo juro, no puedes hacer nada. Qué vergüenza, qué vergüenza el Haku. No me dejó mover. El problema es que yo no era el que tenía que seguirme. Era Azuriel. Era Azuri, no yo. Yo no era el jungla. No se estaban confundidos. No sé por qué. No sé por qué se me janea a mí. Yo no era el problema. De hecho, yo era el que estaba troleando. Si hice 30,000 de daño, son muchos, 40,000. Muchísimos. Troll, ya sé, amigos. Perdónenme. Estábamos anti-CC y no teníamos nada. Pero mira, la ganamos. Oli carreando la partida porque él mismo troleó nuevo meta, no, men. No, el Scyther me mató de dos chingazos, güey. El Gambit me tocó, avanzó la ulti y me morí. Y yo, ¿de qué verga? Y luego llegó, luego en la segunda llegaba el Haku, me tocaba y me moría. Imposible, men. Yo no pude hacer nada. Me amarraron las manos de manera tremenda. Neta, increíble, ¿eh? Empezó el desafío de estrellas, maestro Pablo Bascuñán. Gracias por las estrellitas, maestro. Muchas gracias, mi Pablo. Gracias, neta, muchas gracias por el apoyo. Ese rayo confuso del chaneque está muy roto. Sí, según lo van a nerfear. Según van a nerfear a esa madre. Oli troll. En lunes troll, nuevo meta. Perdónenme, chino. No. Oli baneado por leer su chat. La historia de hombre mal contada. Sí, baníenme, amigos, baníenme. Baníenme, me lo merezco. A ver, vamos a dejar en esta a Ives. Y después jalamos a Suri otra vez. Esta madre. Oli, ¿cuáles crees que se les nerfearán en la siguiente parche? Según yo leí a Urshifu y a la pendejada esta, güey. Del chaneque. No viene. Viene, creo que también. Nerf a. Ah, no me acuerdo qué otro Pokémon. Pero no viene Nerf ni para Char, ni para Lucario, ni para Delphox, ni para Scyther. Te estaba castigando por Trolloli. Me castigaron con todo, ¿eh? Me castigaron con todo. Déjame checar algo rápido. Ahí está, este está. ¿Qué onda ese? El Gigi, aquí anda el Gigi, el Alan. Saluditos a mis compas. Oli, ¿sabes? Yo también tengo algo de científico. Ah, troleé bien gacho, güey. Entró el payán. Ah, huevo, esta es buena, 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 buena. Nada, troleé bien feo, Masters. No vi. Un cambio de Oli para asegurar. A ver. Déjenme ver si puedo poner el cambio de Oli.
Lo tengo que hacer manualmente, man. Ya con el Steam Deck no funciona. A ver. Cambio de Oli manual. ¿Dónde estará? Ya, Oli, ya. Neta, nomás estás troleando. Está difícil. No. Me toca. Ahora sí. Es mi turno. A ver, ¿qué me toca esta? Está el Payán Jungla, Urshifu Top. Me toca ir ADC. ADC. Debería practicar Delphox, pero soy bien cobarde. Voy a poner la lechuga. No sabes qué. Payán va a ir con una cosa que no se mete, así que mejor con esta madre. Simón. Iba a poner al otro, pero no, luego dos papelines, nada, nos madran bien feo. Esos efectos ni en el Chavo del 8 se veían. No, no se veían. Vamos a jugar a los 3K, a los 3000. Lezama, Peach, Blake, Faun, Subo. Oli, en la tarde me tocó jugar contra R-Bob. Le hace falta práctica, ¿verdad que sí? Pero qué bueno que está practicando, ¿eh? Qué bueno que está practicando. Saludos, mi Gibran Trujillo, maestro Arquímedes Mendoza, mi buen Rafael Tito, John. Tienes que bailar con Delphox, le tengo que aprender a jugar Delphox. La neta sí está muy cabrón esa mona, güey. Se mueve un chingo, pega un chingo. Urshifu igual está rotísimo. Urshifu lo van a banear, lo van a nerfear al del golpe. Puedo jugar a la otra. Luis, puedes jugar. Los únicos que no pueden jugar es a Vanessa Inquisidor, R-Bob, Ariliño y Cucu Trainer. Están, pues, baneadillos. Ya troleé, güey. Ando muy troll, ¿no? Ando muy trolli. Aquí quédate. ¿Qué pedo con esos güeyes? Chinga, no alcancé a madrearlo. Se me está estorbando el gordo, ¿eh? Trae escalda, madre esa. Ojito. Valiendo pilín si me toca el Mew. Uy, no me puedo tocar. Ojito que me la quiere hacer. Dos. A los dos cabrones. ¡Ah! Se fue hacia abajo. Una chupada máxima. A huevo. Para andar de cabrones. Juegan muy atascados. Se tenían que regresar. Juegan muy atascados. Les están robando jungla por acá. Vámonos en corto, vamos al 8. Ahí está ese güey. ¡Una chupada máxima! ¡No! Me agarraron los tres, maldita sea. Y el Payán, no, el Payán ya no tenía arma, no podía pelear. Me agarraron los tres. A ver arriba qué pedo. ¿Un Eldegoss? Le va a notar. Hola, hoy sí es domingo pro. Pues ando troleando, güey. Ya ves, está bañado Cucu, pinche Cucu. No mames, ayer. Los que subieron el stand de colaboradores saben la mamada que hizo el Cucu ayer. Obviamente jugó, o sea, no lo voy a banear del stream de colaboradores. Ay, güey, la cagué. No era farmear, eso era llegar directo. Cámara con el top, güey. Mames, el top está ahí de vacaciones contra un Eldegoss, güey. Contexto del Cucu, no mames, entraba y se iba a FK con comunicación y todo, o sea, Cucu troleando.
No, pues ya, ya ni modo. Sí hay que apoyar, güey. Ese nuevo meta de que, pues... Hice lo que pude abajo, pero pues rotaron todos. El 720 incluso se puede jugar abajo y nos va bien. Ya se juega como con Dreadnought, amigos. Ya se regresó ese meta. Se regresó al meta del Dreadnought. Ah, chinga. Malísima ulti del Payan. Está haciendo tiempo esa madre. Payan está arriba. Es arriba el pedo. Es arriba el pedo. Sí, güey, es arriba el pedo. Esa madre ni avanza y ni le pega a nadie. Ah, tengo que moverme de aquí. ¡No! Verde con la ulti. No hay pedo, nomás me agarró a mí. El asunto es que el payano va a poder defender contra todos esos güeyes. Qué buen madrazo el Urshifu. Pero no, ya, con la ulti de Mew se van a meter y van a anotar y ahí... ¡Ni pedo! Nos está yendo mal. Nos rotaron abajo, Masters. Eso lo vengo observando de que... Si hay que rotar los 5 abajo, como en el Dreadnought 720 abajo, es... Es mucha ventaja, ¿eh? Hace poco el Cucu andaba troleando el stream de Mike. El Cucu trolea en todos lados, güey. El Cucu trolea en todos lados. ¿A poco quieren accesar aquí la base? No les puede robar, la guardia anda bien. Hay que juntarnos, no, hay que sonearlos bien, porque va a estar muy cabrón. El Ipes no ha podido tampoco. El Payán se fue a anotar, lo vendió. No alcance a hacer más. ¿Y esa ulti, güey, Riven? No, ya valió verga. ¡Aléjate de mí! Valió pilín. A ver aquí. Uy, qué buena secuestrada del Payan. Doblemente estuneado. No le di el ramazo. Ultió a alguien de desesperación. Y esquivó escudos. No le están pegando arriba, no le están pegando arriba. Nos están dando tiempo para anotarles. 47-19, a ver qué tal. Buena barrera, Light. Buena, muy buena barrera, de hecho. Ya le empezaron a pegar. Hay farmeo, sí. Hay que ser este farmeo, sacaron que son nivel 13. Y defender esa madre. Si alguien se lo puede robar, bueno. No mames, el Urshifu. Se lo van a empinar, ¿eh? ¿Creen que gaste ulti sea una buena idea? Yo creo que sí, ¿eh? Ay, se me alcanzaron a chingar. ¡Tan débiles! Se alcanzó a curar. Cuidado, 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 cuidado. Si no hubiéramos entrado todos, ese push era bueno. Era viable por mi ulti. Hola, cara de Pac-Man. ¿Cómo estás, Master Miedo? Jaja. ¿Qué pedo con esa gordita en tobogán? ¿Se andan rifando? Sí, no, no se entreguen, no se entreguen. Aquí saco mi Dimel 13, saco mi ulti que gasté. Ahí está, va a haber un objetivo, el cual pues... Va a ser algo complicado. Uy, agarramos atrás al gordo, güey. No, para allá, para el otro lado, güey. Háganlo berrear. No sé si podemos hacer un flip. No traen al tanque. Va a tardar en llegar.
cagadero. Ya, déjame. Se murió mi equipo, güey, antes de que pueda hacer algo. Ya, corretear gallinas, perro. Gracias. Esa madre no se murió nunca. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Gastó su chingada esa. No va a caer esta madre. El payán se muere muy rápido porque no puede accesar. Ya madre en la otra cosa. Aquí lo chingaremos, ¿eh? Para allá va a anotar abajo. Voy a intentar anotar acá. Creo que sí se puede. Creo que sí se puede. El team de Dino Sony Channel, el Logro, suéltenme. No mames, pinches Logro, no se moría, güey. No, el pinche Logro no se moría. Nos faltó daño, sí, muy cabrón. Nos faltó daño, güey. Nos faltó daño. La Garde jugaba bien, sí jugaba bien. Nos faltó daño, güey. No se moría y no se moría y no se moría esa chingadera el Logro. Y al final los goles fueron buenos, ¿eh? Al final los goles no fueron nada malos. Le faltó daño al payán, güey. No sé, qué pedo. El Urshifu, güey, pues no, men, 47,000, papu, tienes que hacer más, güey, por el prójimo, güey. No me ponga, no mames, yo de 120,000. No, güey, sí, al Urshifu le faltó un chingo, güey. Maestro, 47,000 con el Urshifu es como entrar a rascarte la panza, güey. Güey, el Grey es el que tiene que matar al vato este, güey, que aguantaba un chingo. Ah, güey, tanqueó 116,000 de daño, güey. Le faltó chingazos, güey. Le faltó chingazos al Urshifu, ¿eh? 47,000 hay una pinche partida donde nadie hizo tan poquito, güey. No mames. Casi te alcanza la live, compa. ¿Ganaron por el mío al final? Sí. El daño recibido del hermano lento, pues casi todo lo que yo aventé se lo trago ese, güey. Valió madre, ¿eh? Valió madre. Te mamaste, Oli. Pues hice lo que pude, güey. Comí 120,000. Le faltó mucho tatacá el Urshifu. Sí, le faltó un chingo de tatacá el Urshifu. ¿La niña cuánto daño hizo? A ver. 111,000, Simón. No, curiosamente yo fui el que más daño hizo la partida. 88,000 del Eslobro por el escaldar, por el escaldar. Buenas noches, Vanessa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Le faltó tatacá el Urshifu, men. Le faltó tatacá el Urshifu. Poquito más ponches Urshifu y hubiera estado buena. ¿Cómo le haces, Logro? ¡Ah! saluditos, saluditos. Amigos, después de esta viene una Civil War para que jueguen 10 personitas. Yo me voy a espectar y les narro la partida. Reporta a Lolicasa por no ganar. No pude ganar, Master. Hice lo que pude. Ahorita entras por código, mi. Prometo mejorar recita. Atentamente, Grey. Vas con todo. No, sin flameo, pues. Ya viendo el análisis general de la partida, pues sí le faltó daño al Urshifu. Zoom, zoom. Juega Mosco. Mosco, estará bien, Mosco. Saluditos, Milady, ¿cómo estás? Descansa. Christopher Ruiz, saluditos. Oli, ¿cómo le hace el papelín cuando evoluciona? Master, ¿cómo sigue de su espalda? Ahorita me empezó a doler, pero porque juego encorvado. Pero durante el día casi no me duele. Me duele cuando juego encorvado. Ya cuando me empiezo a recargar se me quita el dolor. Estrellitas, 30 estrellas, maestro. Rolando, Oli, siempre firme en el stream. Full flameo, maestro. Gracias por las estrellitas, mi Rolando. Muchas gracias. Muchas gracias también al maestro Fernando Hernández, maestro. ¿Hace el truquito mamalón de la teletransportación de la cámara? ¿Cuál? ¿El zoom zoom, maestro? Oli, te acaban de hacer una donación. Saiyajin. ¿Zoom zoom? Chécale, llegaron las estrellas, carnal. A huevo.
Así le hace el fantasma, niéguenmelo. Niéguenmelo, pinche fantasma. A ver, ¿hace falta jungla o qué hace falta? Hace falta junglosa. Mamut. Vamos a poner la coneja. Es bastante. Hasta Loli muerde el anzuelo. Para mí no parece buena idea pegarle al Slowbro. No, sí, sí es buena idea. Porque les quitamos el tanque. Les quitamos el tanque y... y ya no tienen front. Ellos no hicieron Rayquaza, güey. Pero nos faltaba daño para matarlo rápido. No lo matábamos rápido. Es el problema. Aguantaba. El pedo es que el Urshifu lo tenía que matar y no lo mataba. No veía la... no veía... es que era un error. Se metía mal el... se metía mal el Slowbro, amigos. No es que focusearlo estuviera mal. Él se metía mal. Pero no lo podíamos matar, pues, por güeyes. O sea, nos faltaba Tatakae. Yo le pegaba hasta que me cansaba, pero no podía matarlo. Oli, ¿me enseñas el pezón? ¡Ah, perro! Un pezón suave. Le están robando jungla al Volva y hay un conejo jungla. Güey, ¿se están robando jungla entre ellos o qué, verga? No hay nadie arriba. ¿Qué pasó arriba? ¿La espada? ¿Qué pedo? ¿Cómo que ya se murió nuestra espada? Pero al menos está aquí, ¿o? Se está aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Está. Error de ese güey. Es el 9. Hay que hacer tu farmeo. La espada la está cagando, pero perrón, ¿eh? Esa espada no sabe ni qué chingos anda haciendo, güey. Se fue hasta aquí y se lo van a empinar, güey. Ya. Ni siquiera se hizo el farmeo, güey. ¡Colaborador Fernando Hernández! Aldo, la estás cagando, güey. Tus tiempos muy mal, güey. Tus tiempos muy mal, güey. O sea, ni siquiera es así, güey. O sea, te vas a estaquear. Si hubiera venido el jungla, te hubieran dado una cogida bien buena, güey. Aguas ahí, ¿eh? Aguas ahí, master. ¿No, cabrón? Amén. Ah, el Jordi sin ver qué pedo. Ah, pinche Jordi, para eso me gustabas, güey. Los dos. Si los invadíamos y les hacemos un sándwich, los madreamos. Para eso me gustaba el Jordi. Con decirles que aparte llegó el de top a ayudarles. Amigos, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Tienen que ver un poco más las pinches peleas, güey. A la espada le vale verga la composición, güey. La espada dice que más al rato, carnal. La espada dice más al rato, carnal. Ahorita no. Se los están empinando bien feo abajo, güey. A la espada le vale verga, güey. ¡Ahí viene el huevo! No, ¿a dónde viene? ¿A dónde viene, compa? Arriba también ganaron, qué buena. Evoluciona tú. Hay que ir arriba. A ver, la valla, nada más preparo la pinche patada. Pues si me sale un cabrón, me madrean. Si es que salen güeyes y te agarran al conejo. Es un error eso que tengo yo cuando juego con conejo. Entro bien pendejo los bunches y me madrean. Ahí está la espada. Pues estamos haciendo la chamba, papito. ¿Qué nivel trae? Buen nivel hasta eso, ¿eh? Lo dejaron bustearse bien, cabrón. A mí me gusta posicionarme aquí. Son 11, pues a ver. Si no, a ver, capapeluche. Ultial otra. Si no piensa en trolear al óleo, sí. ¿El furro? ¿Quién da el furrito? Shorty, usa más tus mapas que hace mapa.
El mapa es bien importante. El mapa es básico, güey. Ver el pinche mapa. Miren, estamos ganando porque este equipo se deja chamaquear con mucha, pero muchísima facilidad. Miren, otra mamada de este equipo. No, pobre cabrón, le hicimos una pinche X. Una X bien matona, güey. No creo, la espada le saco. El furro ya no juega espada. Sus raíces. Oscar Tapia, furro. No, el furro no está jugando, es Alditox. Ya se está recomponiendo este pedo. Saludos hasta Perú, Mibel Muñoz, un saludito. Trae tres. Van a rotar. Están en su jungla. Ya vi un cabrón del otro equipo. Está ahí arriba. Creo que es el Urshifu. Igual vamos al objetivo. Vamos al Noa Noa. Y la verde. Le va a pinche lechuga. Me aventó la ulti el otro conejo. A la verga. Ah, ya mataron, me metí mal. Ya me mataron. Por huir de uno, me chingo el otro. A ver la espada, no traen vida, güey. Aldo, traes más nivel, no traen vida. Ya, güey. Traes ulti, ya, güey. O sea, ya, güey. Lo hizo bien mal, güey. Y se gastó los tres. No mames, Aldo. No mames, güey. Espada, cuida ya algo, porfi. No, ya los mató, pero le robaron el objetivo. A ver, hazte la pinche penta, pues, a ver si muy... No. Está valiendo pilín. Hay que robarles junglita. Es que estamos... La estamos cagando. Me cae. Es brasileiro. ¿Quién es brasileiro aquí? Bajaron. Bajaron a tumbaron a esa madre. Y creo, no creo que todos le hayan pegado. Güey, eso sirve directo en sus puntos de vida. ¿Van a pushar o qué van a hacer? Oli bien flameado. Oli bien flameado en la espada a pesar de haberlo hecho bien. Al final sí los mató. Pero le robaron el objetivo y los pudo haber matado. Es que era llegar directo con el vergazo y luego el escudo. Y en el escudo la ulti. Sin desenfundar, escudo y paz, la ulti. Me he fijado que es mejor así. Es que si no estás en escudo, te matan bien feo, güey. Aunque desenfunda, pero igual no te accesan. Eric volvió el baneo, dice. No va a haber objetivos. Ya mataron a la espada, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, les, carnal? ¿Qué hubo, les, con esa troleada, perricho? ¿Qué onda con esa troleada? A lo mejor van a notar arriba. No los voy a dejar. Abajo el objetivo no se va a alcanzar a hacer. Que me vean que ando por aquí. No saqué el nivel 14. Chaneque nos está dando muy buena visión. Ya los vimos. No traigo ulti, no mames. Ahora te la cargo. Esa ulti estuvo bien marrana, güey. ¿Maté a la lechuga? Mames, güey. Es que cómo puede ser posible. La ulti había estado muy buena. No, quedó el Cinder pegándole. Cámara mamut. Ah, mames, güey. Ese pinche hielo más guango que... Cámara en la team fight, compa. Nos falla la pinche team fight. No mames, el mono trae nivel 10, güey. El mono trae nivel 10. El mono trae nivel 10. Así no se puede ganar una partida, carnal. ¿Cómo chingados nivel 10, güey? Luego tienes que derribar al conejo. No mames.
Acá es un nivel 12. Amigos, farmíenle poquito más. Farmíenle poquito más. Nos anotaron poco. Vamos a tratar de hacerles el contra. Güey, el mono trae nivel 10. No mames, güey. Es que tampoco se pasen de verga. Farmíenle poquito, mono. Nivel 10, güey. Es que no hacen nada, güey. Parecería que hacen algo, pero no hacen nada. La Blissey nos va a anotar 3 escudos. No, ¿la interrumpen? Sí, sí la interrumpieron. El mamut sí, el mamut sí va a anotar. Son 42. A ver, ¿se viene la contra? No, no ganamos. ¿Creen que ganamos? ¡Recorcho! Ese tiempo estuvo del nabo. Cuidándome del baneo. No, estuvo del nabo, estuvo del nabo. Estuvo bien fea. No mames, el mamut tardó un chingo en llegar a traer menos 100 de velocidad XD. ¿Quién sabe qué chingas traen, güey? Pero la neta, el mono... Güey, ganamos de milagro, güey. Ganamos de milagro, güey. Esa pinche teamfight culera, qué pedo, güey. Mono, qué onda, güey. Mono, ¿cómo que nivel 10, güey? Farmeale poquito, carnal. Farmeale poquito, es gratis, güey. Total y completamente gratis farmear, güey. Total y completamente gratis farmear. Haz mierda a los conejos, güey. Consejo, déjate ir a este perro y cada vez que lo mates, subes de nivel. Comprobado. La Delphox, ¿para qué fue? Pudo evitar los 100 de la Blissey. Pues fue. Sí ganamos, sí ganamos. Lo de mono pudo ser mejorable. Los daños, pues Link bien, buen daño de Link, la verdad. El Aldo, pues también buen daño, pero pues, ¿qué les puedo decir? Así funciona. 49, pero 28 hecho, pues, corría lo que podía. Link muy bien. Muy clean, Tachi. Aún recuerdo el qué gulazo, lo podemos poner, Podemos poner el qué gulazo. El mono tiene otra versión en la que le cobran el flameo. No mames, güey, le cobran el farmeo al mono, men. Y ese guionazo, ganamos. Juega Gengar Oli. No, zoom, zoom. Está cabrón. Irene Masters. Top 2400. Ahorita me bajan. Bueno, ganamos. La neta estuvo más o menos. Delphox se quedó... Se debió quedar a defender al final. Dejó que la Blissey anotara. No, estuvo bien. Según yo, estuvo bien. La cagaron ellos. No se regresaron a defender. Iban ganando y nosotros fuimos como camiones. Snake, Mercury, Furro y Sarcólogo. Ay, Masters, faltaba la Sivil, ¿verdad? Sí, ya Sivil. Bueno, ya entraron ellos. ¡A la verga! Se llenó de golpe. ¿Qué pasó allí? ¡Bájate, morra! ¡Te la ganan! ¡Ah, sí bajó! R-Bob está baneado de las Ranked, pero puede entrar a las Civils. Eso, a mí, Masters, yo dije que así funcionaba, Charles. Zeus, Alessandro, Edero, Mercury. A ver, se ve buena, Aficionados que viven la intensidad de las Civil Wars. Tenemos el... R-Bob peleando desde... Con Aureola en la cabeza. Sarcólogo, Zeus, Alessandro. Déjenme ver si está equilibrado. Creo que sí está equilibrado. ¡Adelante, caballeros! ¡Pártanse su madre! El regreso de R-Bob. Imagínense que esta pinche cinta, amigos, es una Aureola. Así tenemos al R-Bob ahorita peleando, güey. Viene desde el otro mundo, güey, R-Bob. R-Bob con ayuda de Uranai Baba vino a jugar a Uranai Oli House. ¡Saludos, mi Julio! ¿Cómo estás? No mames, Kami-samas. Es un favor de Kami-samas. Va a pelear un día en las tierras. Va a pelear un día desde las... Vino al torneo de las artes troleras, güey. Se rifa mi R-Bob. Chinguele, sí puede hacer. Otra vez Civil Wars. Sí. Hoy voy a meter Civil Wars después de... Ranked Civils. Así me la quiero llevar. No mames, ¿cuál equilibrado está el R-Bob? Puso la tortuga. A ver, para que vean la composición. R-Bob puso la tortuga. La nueva adquisición de R-Bob. Va con la tortuga. Sacó luego con el Eldegoss. Por aquí vemos que la jungla Kings va a ser. ¿Quién sabe? No mames, ¿ole qué, güey? No. La voz de Mr. Popos. Mr. Olis. ¡Comisamos! Vamos a ver qué pedo. ¿Van a rifarse muchos?
poderosos R-Bob desde los otros mundos. Próximamente, Cyril de Trolls, quien gane le quitan el ban. El furro le, ¿qué dice? Le haría la cela a Mr. Satan, a ver qué onda. O sea, será Rank Civil War, si así, Simón, mi amor, Simón, hoy sí. Es domingo. En los domingos la banda quiere jugar, güey. Llega más gente de lo normal, así que si quiero que más gente entre a jugar a mi stream, es la única solución que tengo, güey. Y a ver si el de siguiente semana o la siguiente, la que sigue, ya hago un torneito. Recuerden que yo cumplo años como streamer el 26 de febrero, así que voy a cumplir 4 años como streamer, amigos. 4 años, sí, se fácil, pero a la vergas. Vamos a ver a R-Bobs. R-Bobs, aquí se ve su tortuga, su Squirtles desde los otros mundos. Ah, buenísima, les echó el agua, güey. El agua bendita. El agua ultra sagrada, güey. A ver qué pedo hace mi R-Bobs. Ok, el furro se va a destaquear. El sarcólogo evitando aquí los stuns. La verdad no es buena idea lo que está haciendo sarcólogo. No es nada buena idea, porque no le va a quitar nada. Y ese güey ya se le va a escapar. Le están robando junglosa por acá. Uy, el Zeus. Vamos a ver acá a R-Bob con el agua ultra sagrada. ¿Qué andan haciendo? Está bueno el tiro, ¿eh? Güey, están escondidos al 9-15. Bien, buen dominio los tiempos los cuatro, ¿eh? Ya escupió el primero, ya escupió. ¡Y error! Güey, ¿el eslubro? No. Se lo ganó R-Bob, ¿no? Ojo, que ya les cayó el ganqueo. Y acá arriba, ¿qué pedo? Uy, Edero. Edero no resultó tan duradero. Le dieron un chinga. Oli con voz de Mr. Popo. Vamos. ¿Cabezamos? No, ¿qué es? ¿Cabezamos? ¿No se encuentras en el templo sagrados? Me dejó recados de que se fue a las cariñosas. Gracias, Mr. Popo. Desde pinche voz mental. Viene con todo el furro, viene con todo. Goku también entrenó aquí y lo llevábamos a las cariñosas cuando terminaba de entrenarse. A ver por acá. Dale, Master, dale. Oh, buena. La chupada. El robo. ¡Ah, le robaron! No, le están haciendo el amor en jungla. Y el furro. Le están haciendo el amor en jungla a esa lechuga. La traen a vergazo y medio. Vamos a verla. Vamos a meter unas cariñosas a la habitación del tiempo, Kamisama. Kamisama, se me ocurrió una idea bien chingona. ¿Por qué no metemos unas cariñosas? Pagamos una hora de cariñosas y las metemos a la habitación del tiempo. Un año, Kamisama, imagínense nomás. No, Mr. Popo, voy a enflacar más. Un año, güey, no mames. Las van a meter un año, güey. Pinche Mr. Popo bien mañoso a la verga, güey. Pinche Mr. Popo bien mañoso. A ver aquí qué pedo. Buena batalla. Priorizaron top. Ariliño ahorita está con Kamisama, precisamente. Se fue a entrenar con Kaio-sama. El pago. Pagó una hora por todo un año de cariñosas. Pinche Mr. Popo. No mames, ese güey no dominó el mundo nomás porque es de los buenos, güey. Pero tiene buenas ideas, ¿eh? Un año de cariñosas a la verga, güey. A ver acá qué pedo. Malos naranjas. Se la quieren robar, señores. Se la quieren robar. Viene Dero con todo. ¡Oh, buen robo, eh! Buen robo ahí. Ya, es un... No mames, ¿ven cómo se cura el Snorlax con esa madre? ¿Qué pedo con este vato, güey? ¿Qué pedo con el Mercury? Qué mala rotación de Mercury, ¿eh? Viene a barrer el vato. Mercury troleando durísimo. Ahí está el surf. No mames. Ahí está el surf. No, muy mal. Mercury muy mal. O sea, muy perdido. No vio el mapa. No interpretó. Y costó carísimo. Aquí está contra dos. Otro error. Gastó la poción. No hay nada que hacer. Entonces, por lógica, sería... Si dura 5 minutos, serán 5 días. No. Será como durar. Si dura 5 minutos, será como durar. Como una semana y media, ¿no? Una pinche semana, Kamisamas. Nuevos récords. Acá está. Con todo. Viene la última rana. Vienen los surfis. Vienen los surfeas. Vienen los surfeos. La tortuga. No puede con más. A ver por acá. Es que el Glaceon. Órale, cabrón. Se lo robaron. Glaceon no está pudiendo solo. No está jugando mal Snake. Fíjense que no está jugando mal. Pero no le están dando chance. La neta, el Miracle la jugó muy bien. Ariño quedó atrapado en la habitación del tiempo. ¿Quién? A lo mejor fue al infierno, güey, Ariño, no sabemos. Creí que sería menos, no, güey, es que le está...
Es mucho, güey. Pues, o sea, hagan las matemáticas. Si un día es un año, 5 minutos, ¿cuánto será? Hagan, yo no, mira, yo ahorita estoy narrando a un slow, bro, güey. Ahorita no me hagan calcular cálculos de cariñosas en la habitación del tiempo, no mamen. Está muy fantasioso y muy delicioso eso, güey. Ojo, ya lo vieron. Ahí está Zeus. No lo vieron, ¿eh? Viene con todo, viene Mercury. Ya, no mames, se está metiendo un poco mal. Ni ulti trae el Mercury, güey. Ni ulti trae el Mercury. Uy, ulti las hierbas. Mala. No, los amarillos, los naranjas traen todo el control. No, es que Mercury troleó muy cabrón. Ni ulti trae, güey. O sea, Mercury troleó muy cabrón. Tiene que recomponer Mercury. Ya se lo van a hacer. Tranquilamente, entre dos. Y vean al R-Bob. R-Bob está jugando bien la tortuga hasta eso, ¿eh? R-Bob no está troleando. Ojo. Uy, ahí está la ulti del Mercury. Pero ¿a quién, papá? ¿A quién, padre? Buena de R-Bob. Buena de R-Bob. Aquí creo que se lo empinan, ¿eh? Los ramazos. Uy, qué interesante kill. Acá arriba, ¿qué pedo, güey? El furro, no mames, furro, el pusho abajo, güey. La están haciendo, ¿eh? La están haciendo entre ellos dos. No van a notar. Es que el furro ya troleó, güey. El pusho abajo, güey. No mames, que no puede ver contra estos dos güeyes. No mames, con la ulti. Uy. Se enlongaron lo más que pudieron. Y miren, el objetivo bien, gracias. Y la rana, como si nada, ¿eh? Alessandra trae nivel muy bajo para hacer ADC, ya se reveló. Ojo. Mala del pato. ¡No mames, que se lo robó! ¡El pato! ¡Increíble! ¡Pasado de lanza! ¡Tremendo el robo del pato! Y sobrevivió el cabrón. ¡No mames, Alessandro, eh! Alessandro es pasándose de vergas. Aquí la rana acá está a nivel 15, güey. ¿Va el push con todo o qué pedo? A ver, no. Veo que van a haber robo de junga. Esa pinche rana se está estaqueando bien ricolino, ¿eh? Esa rana está en neta de promoción. Mira, robándose el farmeo, estaqueándose hasta el cielo. La neta, la rana los está ayudando un montón, ¿eh? Los está ayudando un montón. Ojo, con el furro. Furro trae nivel 11, güey. No va a ser ni madres. No va a ser nada. Otra vez bien perdido Mercury. Pero va a sacar nivel 12, lo cual es bueno. No se crean, no está perdido. Sí está haciéndolo bien. La rana protegiendo. A ver aquí el furro. 11 y 10. No, se quedaron bien abajo, güey. 3 pesos de farmeo para el furro, por favor. Este compa duró. Ya traes 12, güey. Ya traes 12, carnal. Creo que quería sacar ulti. Ok. Se están haciendo el objetivo. No creo que lo hagan. Furro quiere accesar. No va a poder. R-Bot defendiendo bien. Ulti de quién. Ulti de quién. Del Scizor. Del furro. Furro no trolees. El furro gastó ulti en vano, güey. El furro hizo la peor de las ultis. La gasta y ni la activa. Creo que espero se le cancele. Si duro 3 minutos de la mitad del tiempo, duraré 3 semanas sin parar, sí. No mames, Mercury. Mercury se fue a anotar faltando cualquier cosa para el Raikwa. No mames, Mercury. Qué troleada. No, lo van a... No mames, Mercury troleando durísimo en el flip. Ojo con el flip. Ojo con el flip. Ojo con el flipazo. Flipa. Y se lo queda la lechuga de... Pero no va a poder hacer nada, güey. Solamente el Eldegoss viene a anotar, pero va a anotar 18. El sarcólogo. No, valió verga, güey. La lechuga lo intentó. No, el Mercury troleó bien culero, güey. Ahí la rescató un poquito. No mames, que no anotó acá arriba. No, sí se anotó. Van perdiendo los morados, ¿eh? Pero, ojo que aquí se recuperan. Mercury muy mal, güey. Hasta anda haciendo cosas que él no tiene que hacer. Ya vieron al Zeus. Uno va a anotar, es el Snake. Buena. No alcanzó. Tiene que pelear. ¡Onta el Mercury, güey! ¡No mames, Mercury! ¡Juegan sin ti, carnal! Pueden ganar los azules porque el Mercury... ¡Ah, llegó a notar el patrón! No, el Mercury muy mal, güey. Edero troleó. ¡Tienes que venderle, Edero!
No, Edero se aventó un cochinero. Adiós, rana, güey. Adiós, rana. Ahora sí. Ahí va 92 y 52. No, men. El Mercury siempre llegaba a barrer bien cabrón. Va a anotar los 30 de Snake, a ver. No creo que los anote. No, sí los va a anotar. Como chingados que no. Acá arriba, miren. Mira, según él ya ganaron. Se fue. Quiere ir a defender cualquier posibilidad. A esa ulti no es mala. No, sí fue mala al final. No mames, güey. El Eder un cochinero. Le quitas al main y empieza el troleo. No, la regó. La regó bien gacho el equipo. El Mercury bien perdido, güey. La neta, el robo de la lechuga lo fue todo. ¿Por qué? Porque a pesar de que iban perdiendo y anotaron un poquito, estos güeyes no pueden anotar y fueron y se murieron. El push que hicieron, iban ganando, güey. Si no iban a anotar, si ustedes no iban a anotar, de todos modos lo chingaban. ¿Por qué? Porque no hubieran anotado ninguno. Y Edero, esa base se vende, güey. Pero bueno, ya qué pueden hacer. Aquí hubo una serie de errores, ¿eh? Aquí hubo una serie de errores. El primer error fue que este equipo iba ganando. Defendieron mal. O sea, les quitan el Rayquaza, pero solamente uno fue a anotar. ¿Qué chingos van a anotar? Al ir a anotar, perdieron la ventaja. Y ahí se los cargó la abuelita de Batman. El Conejo Balón es un Gengar. Ah, no, el Conejo Balón es un Gengar sin Dreamer. No troleen, compas. Y pues vamos a ver los daños. Maestra Marita, bienvenida. Hoy conocí al Chris Héroes. Estaba viendo las regionales de NEAR por allá. ¿Cuándo son las regionales de LATAM? ¿Quién sabe? Yo debí de haberlas streameado. Ahí están los daños. La lechuga un chingo, güey. La lechuga muy bien. El Ras Gris. El Ras Gris muy cabrón, güey. Muy cabrón. Demasiado bien. El primer error es tener al Mercury en el equipo. Mercury sí troleó muy cabrón. Ya, vámonos hablando. Como diría un político que conozco por ahí, vámonos hablando de frente. La neta, el Mercury sí troleó bien cabrón. Pero sacó su ulti. Vamos a ver quién anda para meter de planta. Está Lagi, está jugando. Está mi Worst One, a ver. ¿Andará Marita? Está el Seiya. El Mexican. Está el Payan. Yo era la lechuga. Pero troleé en la jungla XD. Te robaron mucho. Era buena. El Zeus te robó bien. Gracias a Irra por si la página. Mi Irra, bienvenido, güey. Hace rato, güey, qué buen arranque nos aventaron. Y Irra, tuvo buenas. Mete a Cucu. Ese güey trae. Ahorita en la Civil War te metes, Cucu. Leofredo, Worst One, Furro y Jordi. Jordi está repitiendo, si no me equivoco. Faltan likes, mi Jordi. No seas tramposo, güey. Es tramposo, mi Jordi. Zeus jugó la Civil. Sí puede jugar. No vi al Mercury usar ulti. La verdad, yo sí lo vi, Perla. Yo sí lo vi. Pero nada, estuvo bien guanga la ulti del mi compa. Entró Leo God, Leofredo. No, se le acabó. No, men. R-Bob se transformó en Super Saiyajin 3 y se le acabó su tiempo en la tierra. Hola, Oli. Hace rato jugué con Dragapult e hice 19 kills y 121 mil de daño. ¡A la verga, güey! Andabas poderoso. ¡Chale! Creí que iba a versus. No, ahorita unas rankets y ahorita voy a abrir la Civil War para que entre el Cucu. Wanga se la dejaron al otro equipo. Nada, jugaron bien. Pero la neta, el Mercury troleó un chingo, pero un chingo, güey. Si me rifo en la Civil, es desván. No, Cucu, es el torneo de las artes marciales, güey. 200 estrellas de mi Ferdinand. Oli, maestro con los flameos. Oli, neta, rifa la donación. 200 estrellas, papá. 200. Casi no he flameado, Master. Casi no he flameado, compa. Papus, les quiero dar las gracias a las personas más activas de la Olicasa. En publicaciones y en todo. Estas personitas son las siguientes. Son las personas más activas de Oli House. Dejen elegir. Falta jungla. Tururú.
qué pedo. Vamos a poner este güey jungla. Al Dragapult. A ver. Las personas más activas de la Olicasa. Lo voy a leer. De séptimo lugar a primero. El séptimo lugar es Carlos Snowbell con 1671 puntos. No sé cómo se consiguen los puntos. Es fan destacado. Radael Huerta, 1742 puntos. Eduardo García, 1745. Omar Montalvo, 1900 puntos. Fabián Mondragón, 2142 puntos. El Jordi, en segundo lugar, con 3094 puntos. Y el campeón de actividad en Olicasa es Andrei Martínez Loesa, con 3141 puntos. No sé en puntos de qué chingados, pero son un chingo de puntos. Para tener el doble que Snowell, son un chingo. Master, gracias por apoyar el canal. No sé de qué se basa eso. Los puntos eran comentando, donando, compartiendo, repartiendo, troleando y con todo, ¿eh? Mención honorífica al Cucu. Trolea un chingo, hasta en el de colaboradores, güey. No sé esos puntos cómo son. Lucario ADC traen esos güeyes. No me van a robar, está el mamut arriba. El Snorlax le está robando bien rico. ¿Y qué chuto? Aguanta esa madre, güey. Y su jungla está la morrilla. Abajo metió puntos. Abajo les va ganando, güey. Pinche mamut culero, no se muere. Yo no traigo peso en nada de eso, Cabrón, me robó el farmer. Uy, justo a tiempo. Acaba de salir. El Lucario abajo les va ganando. Ya es el 8, ya es el 8. ¡Ya es el 8! ¡Ya es el 8! ¡Ya es el 8, güey! No mames. ¿Dónde está la morra? Órale, canija. ¿Qué vamos a pushar la base? A ver. ¡Oli, Ángel! ¿Cómo estás? ¡A la verga! ¡Oh! Buenísima, la pinche tortuga. No, valí mal. Valí pilín, güey. Muy mal. Muy mal de mi parte. Troleé bien feo. No voy a pushar ni madres, güey. Ni arriba, ni abajo, ni al centro, ni para adentro. Chinga. Esa pinche tortuga se rifó. No, no mames. Me hubiera desaparecido, pero es que... maté a la garde. Igual hay que chingarlos acá arriba y vendrarlo. Ah, hay que matarlos acá abajo y vendrarlo. Oli, te metes sin vida. Sí, pero no pensé que estuviera esa madre. Aparte, traemos a la Blizz. O sea, sí la cagué. Obviamente la cagué, Master. Si no lo hubiera cagado, seguiría vivo. Va a matar a Lucario. ¿Por qué regresó Lucario? ¿Qué tanto?
Adiós. No lo alcanzo. Evolucionó por madrearse a alguien. ¡Chingao! ¿Van a pushar arriba o abajo, al centro? ¿Dónde? A ver. Van para abajo. Es normal que me excite la ulti de Dragapult. ¿Por qué, Master? ¿Por qué te excita? No debería, ¿eh? Vamos al push, vamos al push. Pinche mamut, ¿viene conmigo? Nada, ni madres. ¡Háganlo berrear! Ya quiero el nivel 11 para cargar esa madre más rápido. ¡Mío! ¡Ah! ¿Me lo quitó la mona esa? No, sí me lo robé, ¿no? ¡Ah, sí, sí me lo robé! No chingues con esa madre. Sí me lo robé. ¡Oli! El Snowbell no me deja... No me quiere carrear. ¡Snowbell! ¡Carrea, güey! ¡Carréalo, men! Ya por fin. Ya por fin traigo el nivel chido. Con el que sacas la... Con el que cada básico te ayuda a... Su madre. ¡Uy! Me llevé una ulti. No sé si es buena idea irme aquí a apañar esto. ¡Presta! Llegué justo a tiempo. se la robé, güey. Lechuga con mentalidad de tirano. Siempre, siempre. Siempre hay que ser bien, bien atascados. A ver, quieren pushar abajo los perros, ya los vi. Voy a hacer el farmeo por acá, en corto. A subir 13, que... ¿Cuántos kills llevo? 7 kills, ya estoy estaqueado, ¿no? Es que esta madre cuando mata se estaquea. Órale, cabrón. Es que no mate Lucario. Mata la espada. Furro, furro, furro. Furro, es tuyo, güey. Es tuyo, furro. No, furro. Pinche cachetada de novia enojada, güey. No mames. No se lo hacen. No se lo hicieron, no se lo hicieron. No alcanzaron. Ya se metió mala pica. ¡Estrellitas! ¡Estrellita! ¡Muchas otras estrellitas, estrellita! ¡Su verga, güey! Ya están todos muertos, ¿no? Yo desde lejos, cabrón. ¡Chécale, mi Oli! ¡Me madreaban! ¡Quedaron las estrellas! Cabrón. ¡Gracias por las estrellitas con fuego! ¡Con fuego! ¡Muchas gracias, guapísima! ¡Mío! ¿Qué pedo? ¿Y la ulti, güey? La estaba spameando y no la soltó, ¿eh? Nadie va a ver ni por dónde les van a notar esos perros. ¡Me matan, pero no hay pedo! ¡Ahí se ven, cabrones! Esa no se la esperaba ni yo. No se crean, sí la planeé. ¡Me les escapé bien rico, güey! ¡No vamos! La Garde me visualizó a mí.
Vamos. 18. ¿Sí te alcanzo, Garde? Órale, cabrona. Me volteé a ese güey. ¡No! ¡Mamá! Ya me mateó. ¡Ah! Esa espada se lleva el puesto. ¡Ah, ah, ah! ¿A qué, mi Oscar? ¿Ulti? ¿Ulti a quién? ¡Ah, el Zeus! ¡Wars One! ¡Wars One! ¡Corre, Wars One! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, no mames, la valla! ¡No mames, güey! Se va por... ¡Es fitness! ¡Esa es fitness! Me les escapé chido con el girito en la barda y se quedó la garde güey, como mensa. No se la esperaban. La Blissey. Y a la próxima vez vaya a anotarle a su abuela. ¡Pum, güey! Me pondría a farmear, pero mejor que lo hagan ellas. Estuvo buena la partida, ¿eh? Sí ganamos, estuvo chingona. ¿Qué tal mi fierro, Eli? Pues, ay, más o menos, Master. Dos, tres troleadas. Dos, tres muy rifadas. ¡Ah, son las furradas! Ahí están los daños. 89 mil del furro, no, pues ya sabe el vato. 89 mil hechos y 89 mil recibidos, 45 mil curados. El furro anda de Thanos, ¿eh? Dice mi Gil, corriendo la gorda es como cuando oye la canción de los helados. Ten, 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 ten. ¿Saben cuál canción, verdad? La de los helados. Aunque hay varias, hay varias. A ver. Los daños, ya los vimos, ¿verdad? Ahí están los daños. La garde sí metió unos chingazos. Al que le falló fue ahí al Pika un poco, ¿eh? ¿Sabes que Pikachu top no vale madre? ¡Oy! ¡Déjame de planta para la civil! No, mi Leofredo. Ya sabe que... ¿Cuánto daño metió, mi Leo? 74 mil. Estuvo bien, mi Leo. ¡Ojito! ¿Qué tal mi fierro? Ya vi, hinche. ¡Ah, mira! Llegué a 1500. Llegué a 1500. Desaparecieron luego en todas las TF. Güey, esa TF yo la peleé desde lejos muy, pero muy cobarde. Porque no mames, si me meto me chingan. Ya estaba pegando bien con el Draga, pulte hasta eso. Se mete chido el Draga. Golem. Me hace falta Yomplof y ya. Vamos, Yomplof. Goldín de oro. Chingadera. Ya lo tengo de todos modos. Mi límite diario ya quedó. ¿Tanque de energía extra? No tengo. ¡Oli! ¿Y eso que troleé con los movimientos XD? ¿Cuál le pones? ¿La garrita? Llegué a 1500. Vamos a llegar ya a 1600 en corto. La Gordis, el lavado que está... Ah, la Gordis, el lavado que está lloviendo. Pero sí subí, dice Gilberto. Déjenme ver los comentarios. Así corren cuando ponen las rolas de Sonora Dinamita en una fiesta. La Gordis cumpliendo propósitos de año nuevo. Se rifó la Gordis, ¿eh? Se rifó. Jugó chido el Wars One. ¿Qué pedo? Toqué con el mouse y regresé a la página del chat sin querer. Entró Mexican, Suri, Tío Dioxis y el Jordi. ¡Jordi! 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 ¡Faltan likes, mi Jordi! Todavía no se vale repetir. No seas tramposo ni atascado. Mira, el Nissel trolea mucho. Nissel, ponte verga. Oli, ¿qué recomiendas de Garchomp jungla? ¡Ay, ay, ay! De Garchomp jungla. No ponerlo en jungla. Es que... Pues botón de escape para poder entrar y robar el farmeo. Es un Pokémon que sufre mucho en jungla, güey. Si el otro equipo quiere robarte, te va a robar. No tienes manera, güey, de evitar un robo de jungla, güey. Ni poquito, carnal. Ahorita saco la civil. Después de esa creo que voy a sacar la civil. Quiero llegar a 1510 puntos. Voy a estar a 90, llegar a 1600 y sigue el cambio de cuenta. Aquí tardo más en llegar a 1600 con la Smurf. Es normal que en un MOBA casi todos los personajes tengan CC. ¿Quién sabe? Pero aquí sí todos traen CC. Aunque sea poquito. Hace falta tanque, ¿eh? Vamos a sacar a la tortuga a pasear. Vamos a sacar al bombero.
Rip Espargo, no mames. ¿Quién está en el top 4, mi chapa? Vamos contra los TA. A ver qué tal. ¿Quién es el jungla? ¿La rana? Mati. No me esperan en su jungla. Quiero llegar a 1510 o a 1496 en su defecto, mi Minforta. A ver, nadie sabe. Rip Espargo se está jugando Génesis. Génesis 9. 69. Se está jugando el torneo 69. De Smash Bros. Ultimate. ¿Por qué ponen tanto a Kakanai jungla? No sé. Mexican, hazte este, güey. Y los otros no, porque voy a robar jungla. Simón, 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 Simón. Es que no se puede. La tortuga no le alcanza el agua, güey. Ok, les doy hasta arriba. No se esperan que yo vaya a venir. No, ya mamaron. Easy peasy. Se hizo todo. Eso hizo todo. Si vienen a accesarme, ya chela chaven. Por aquí. A la víbora, víbora. De la mer, de la mer. Por aquí pueden trolear. No tengo mucha vida, así que los voy a recorrer para que ese güey no les pueda pegar. ¡Ya! ¡Se acabaron! Y apenas venía el otro güey. No mames, se los hicieron en corto, ¿eh? Ojito, ojín. Ogencio. Vamos a evolucionar. Hidrobomba. Vamos a robarle más a la pinche rana. No hizo ni madres esa rana. La traemos de las greñas. Dice que las pinches ranas son calvas. ¿Usted qué anda haciendo, perro? Está defendiendo según él. Me van a madrear, güey. Y nadie vino, güey. No mames. Todo el equipo ahí. Bueno, fueron a anotar 30. Amigos, vean un poquito más el puto mapa, güey. Vean un poquito. Lo que anotaron, a ustedes también se lo anotaron y me mataron. Si hubiéramos estado los tres, le ganábamos. Pero Nissel no ve ni verga, güey. Y véate, van perdiendo, güey. O sea, no ven nada, güey. O sea, no ven nada. No ve nada, güey, el vato. No ve nada. Y luego, ¿qué pedo con el...? No ve nada. El Nissel no ve nada, güey. No ve nada. Nissel, ya dinos la verdad. Ya dinos la verdad. ¿Tienes problemas de vista, güey? No ves nunca nada, carnal. La rana con focus. Ah, ¿traía focus, en serio? La verga, la ulti es enemiga. Me quiso chupar, pero no se le hizo. ¿Dónde está ese güey? Ni que salga la lechuga para que evolucione. Hazte una Gordis. Gordita. Me chingaron, güey. Van a tumbar la base abajo. Van a tumbar la base abajo. Sí, van a... ¡Túmen arriba! ¡Túmen arriba! Es que, ¿por qué? ¿Por qué pierden el tiempo, güey? ¿Por qué pierden el tiempo? Ven que todos me están pegando a mí y los vatos perdiendo el tiempo. Pueden tumbar arriba y hacerse el objetivo las dos cosas al mismo tiempo. Primero tienen que tumbar la base, güey. Mira. No anotaron nada. Ah, bueno, al menos sí tumbaron la base. Pues, vámonos en corto.
Adiós, Bazezuka. Súbele, vale madre. Súbele, vale madre. Váyase a la ulti, perro. Ahí se muere más rico. ¡Sí se fue a la ulti! ¡No mames! No lo intenté así y me salió. Bueno, dije, lo puedo meter a la ulti. Lo metí a la ulti, güey. No mames. Fue sin querer queriendo. Ahí vienen a mamar. Sálvate, Suri, sálvate, güey, sálvate, güey, sálvate. No mames, güey. No mames, compas. Cuando tienes ulti, ¿por qué usar el botón de escape para direccionar el ataque? Si puedes. Oli, cuando tienes ulti, yo sé que puedo direccionarlo, pero ¿no viste que la solté y después metí y después saqué a la gorda? Todo estaba planeado, Master. No siempre lo utilizo el botón de escape. A veces sí, a veces nel. Llegó el draga. O sea, el dragacum. ¿Qué están haciendo ahí? Aparte, ve, le están haciendo el parecido, güey. ¡Lo jalaron de las greñas! ¡Ah, pinche Mexican! ¡Qué cabrón, eh! Ojo con el Slowbro. Ojo con el Slowbro. ¡Ojito! ¿No le están pegando? Y eso les va a llegar directo a sus puntos de vida, men. Re nivel 9, el pinche gordito. Se lo robaron, no, pues. Valió madre. No, ni modo. ¿Qué les puedo decir? Así pasa cuando sucede. Oh, este güey. Otra vez la misma. O sea, se lo robaron de milagro, ¿eh? Al parecer se lo robaron de milagro. El Suri traía el 15, padre. El Suri trae nivel 15, no mames. Eso ya es piliniza extrema. No, no mames, neta, eso ya es piliniza. No, güey, no mames. Vámonos ya. ¡Jale unos cabrones! ¡Ya vámonos, ya vámonos! ¡No mames! ¡Les vale verga, güey! ¡Les vale! ¡No mames! ¡Les mama el exceso, güey! ¡Ya vámonos, güey! ¡Ya vámonos! ¡Ya ultieron a la bola, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya lo ultieron! ¡No! ¡Se murió! ¡No mames! ¿Qué está pasando, doctor? ¡Epa, epa! ¡Suéltenme a la verga! ¡Sigue así! Rampió ese güey así. No mames, qué pedo, güey. Qué pedo. No mames, qué pedo con esa partida, amigos. Se me paró el corazón de tantos chingazos. Nos mama el exceso, güey. No, el Suri aventó vergazo hasta que se aburrió, güey. Suri, ve y chécate esa madre, güey. Ve y chécate esa madre, 24 quilates, güey. El antojo que traía de una marucha. Muchas gracias. Muchas gracias por las 15 estrellas, saluditos. A un belicón que me anda viendo. Que te anda viendo, lijaja, para la maruchan. Muchas gracias. Una maruchan, qué rico. No mames, la zorrita, no, hombre, les dio para llevar. Vamos a ver los daños, amigos. Está candente. No mames, 161,000 de daño. Mexican, güey, ponte a chambear, güey, no mames. Mexican, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo es posible que nuestro... Hiciste el 10% del daño de toda la partida, güey. El 10%. No mames, güey. Ponte verga, güey. Jugaste bien. Pero la partida era de puros vergazos, güey. Y no estabas con nosotros. Estás troleando. No mames, güey. Ni hice daño porque nadie quiso jugar conmigo. Pues vente a los chingazos. Oli, enséñale a ustedes de la tortuga. Va, va, va.
Suriel, preguntando a los rivales que si traen topper. No mames, güey. Los TEA, estamos agarrando pilín nomás. Ah, sí, les pegamos bien feo. A ver, déjenles enseño los tazos de la... Los tazos de la... De la Delpos. Pues es que en realidad se vale repetir porque se rindieron antes de Rayquaza. 160 mil de daño, men. Es un chingo eso. No, no quiero compartir esto. ¿Se salieron dos? ¡Qué bonita partida! Pues estuvo trancas. Mira, ya se salieron. Bueno, los vatos que jugaron ahorita pueden repetir porque se rindieron antes. Ah, están todos adentro. ¿Qué hago? Ya saco la... Es que ya seguía la civil, pero... Pues ganaron todos, güey. Duró menos de 10. Suri, ¿usaste protección? No mames, Suri. Estás a punto de tener un hijo, Suri. Oli, no flamees al Mexican. El Suriel tiene mucha hambre. No, pues que casi no hizo daño, mi master. Ganamos antes de Rayquaza. Sí, ganaron antes de Rayquaza. Las reglas son reglas. Después de esta toca civil, pase lo que pase, ¿va? A ver, yo ahorita que trae a tortuga, ¿va? Ah, la pinche tortuga sí está bien nefasta. No, la neta está bien nefasta la tortuga. Pero nefasta la pinche tortuga, güey. Vamos a repetir igual. ¿O mamut? ¿O sacamos mamut? Mamuchita. Para variarle. ¿Qué iba a hacer? Ah, enseñar los tazos de la tortuga. Va, miren. Tanque especial. Esto usé con la tortuga. Yo esto usé con la tortuga. Ahí está, para que vean. Eso jugué. Se puede mejorar. No es un set así, wow. Pero sí está bueno, sí está bueno. O sea, está chido. Eso usé con la tortuga. Y con el Mamos, güey, utilizo esto. Este set está muy chido, ¿eh? Este set está muy bueno. Ojalá me tortaran tortugas así en Ranked. Ah, Master, pues... ¡Oh! ¡La revancha! Y ahora... ¡Uy! Ya saben que les voy a robar jungla, ¿eh? ¡Ojito! Pobre Mati, a estar bien... No, me robaron jungla. Nos toca contra los mismos vatos, güey. ¡La revancha! Los mismos. Suri, si juegas mal... que la partida anterior me haces tuya, ¡ah, perro! ¿Cómo que tuya más grande es travesillo? ¿Qué pasó ahí? ¿Listos? ¡Ya! Al Suri hace un chingo de daño, güey. Se hizo los dos el vato, güey. Un golpecito de Mexican. Este mono sí alcanza. La pinche... Ahí viene el pinche slow. Ya están bien, quedaron bien traumados. Casi le robo. A la pinche... Ay, güey. Casi... Espera, se fueron a defender. Se la están cagando, güey. ¿Cómo juegan Slowbro Top estos güeyes? ¿Cómo chingas juegan Slowbro Top? Y no les robé la jungla de milagro, ¿eh? De milagro no les robé. A ver, el Mexican está súper estaqueado, quiero imaginarme. Y sí nerfea a la rana. Va a pasar de nuevo, dicen. Va a pasar de nuevo. Ahí viene el gordo. ¡Chíngalo, Mexican! Va a pasar de nuevo. Madre, güey. Le pego los dos. A poner chuzos. Bueno, Mexi. Ahora sí, ahora está poniéndose a chambear mi Mexi. Buena, mi Mexi.
así me gusta a mí jugar, invadirles bien cabrón. Están jugando horrible, sí, no, no, no. Les falta mucho a los pobres conjos. Y siento que les falta muy cabrón. Tengo que enseñarme a usar a Delphox, amigos. Ese mono ahorita, hoy por hoy, ahorita por ahorita está bien roto a la vez. Priorizaron abajo, mi Mexican. Voy para abajo. Va a suceder otra vez. Ay, va a suceder otra vez. Chingue su madre, se les viene la noche. Se les viene la noche, no mames, pobres compas. A la verga, le valió pilín a la doña. Sacó el velo sagrado y no la estuneé. Le vale madre ese Pokémon, güey. No se puede estunear. Están cargando al Mexican, no mames. Pinche hielo al mame. Otra vez, va a pasar de nuevo. Va a suceder otra vez. Me estuneó este güey. La Gordis se quería salir por aquí. Se quería brincar. Se quería brincar la barda. Estaba así desesperada. No mames, está desesperada, men. Estaba desesperada. Simple y sencillamente les hace falta mejorar un chingo sus mamás de Slowbrotop. Les recomiendo a los TA ver Oli House. Les recomiendo a los TA ver Oli House. Ver qué funciona y qué no. Porque están haciendo puras mamadas, güey. Traen a Blissey y aún así el pinche mamut les está haciendo el amor. No se puede. No se puede vivir con tanto troleo. Órale, pinche rana. Gastó full healing. Oh, este güey le está metiendo una chinga a esos güeyes ahí arriba. Quiero ayudarle igual. Gastó ulti, gastó ulti. Ya lo madreó. No, amigos. Veo el futuro. Efectivamente. Ah, se están valiendo pilín bien feo. Pobres compas. Tenemos todo dominado aquí. Abajo ya se lo hicieron en. Pero en cortinas. Chingando, compa. Que no se cure, que no se cure. ¿Ya lo madreó? Buena, buena, Suri, buena, güey. Va a pegarle para que no se curara, porque el Suri fue a madre de esa madre. Valga mi expresión. Cúrame, güey, cúrame, cúrame, cúrame. Cúrame, güey, no seas cabrón. A mí. Vamos a turbocargarnos de energía. Para madrear. ¿Se podrá? No, no se va a poder, no se va a poder. Ay, 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 esa arrogancia. Esa arrogancia. Ya nos ganaron la primera, ¿eh? Ander dicho, ay, cabrón. Ay, güey. Por fin vemos la luz de una pinche teamfight ganada. ¿Qué quieren? ¿Qué intentan, güey? Sigue así. Ahí le va el hielo, morra. Ah, no pude. No, pues ya. Oli, eres como el Duende Verde. Desarrollas personajes.
Pobre Macham, güey. No se la pudo agarrar. Vamos para arriba. Suavecito para... ¡Ah, cabrón! Salió una gorda hecha la madre de las pinches hierbas. ¿Ah, sí la vieron? Ya la madrearon, pobrecita. Güey, tienen lag estos güeyes. Piliniza final. Ya les aguanté un rato. ¡Ájame! Hagan ver este güey. Trae 13 el pinche logro. Mató al Suri o alguien bueno. ¿Qué pedo? No va a poder. ¡Ah! Ese hielo no estuvo bien. No, pero el Suri está envergadísimo. El Suri sí anda respondiendo. Se murió. El vato se quedó bien tieso. Mira, el Suri madreando cabrones. ¡Ya llegué, perros! Ya se rindieron. Ya bien entró. Le está leyendo la mente a la lechuga, vean. ¡Ah, mira! ¿Por dónde sale el chorro? Ya está el pinche mamut. ¿Qué comió, güey? Comió pinche cereal de colores. ¿Sí vieron qué cochinada acabo de ver? A ese nivel se lo llevó el Asuma Real Master. Por eso creció de nivel. Subió bien cabrón de nivel. Están muy en vías de desarrollo ese equipo de los TA. Tienen que practicar mucho, Master. Les recomiendo ver mi directo. Un gran saludo. Hay cosas que les fallan muy cabrón, güey. Les falla muy, 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 muy cabrón. Dejen de poner el logro top. No les va a ayudar en nada, güey. Traten de ser un poco más sagaces e intuir que yo voy a robar jungla. Ahorita lo hicieron y no me chingué tan gacho al Mati, pero después del tándem regresó la verguiza y volvimos a robar jungla. Tienen que ser más compactos, lo están haciendo mal y yo ni comunicación tengo y estoy excesándolos con todo porque Suri entiende lo que hay que hacer. Jugamos estándar y ustedes les están con su trabajo. Un consejo, tienen que practicar y observen un poco más cómo lo hacemos en el stream y les va a ayudar. Si no lo van a hacer igual, mínimo nos van a detener. Consejo, vamos a ver los daños. Aquí intuyeron el robo de jungla y no les fue tan feo. Ahora sí el Mexican hizo lo que no hizo la partida pasada. Humilde el Mexican, guardándose el daño de una partida para la otra. Muy bien. No cumpliste con la cuota de kills. Oli, te reto a un versus contra mi equipo, los RPA. Recibidores de pilín avanzados para ver si somos buenos. ¡Ah, qué rico! ¡Bájalo! ¿Qué tal el Eldegoss? El equipo funcionó muy bien, amigos. El Eldegoss, el Nissel, jugaste bien. Maestro, para que veas, en el support sí lo hiciste bien. Me gustó cómo lo hiciste. Aunque el otro equipo dejó mucho que desear, la verdad, ¿eh? Dejó mucho que desear. O sea, no jugaste mal, pero el otro equipo dejaba mucho que desear. Eso hay que verlo y hay que tenerlo en consideración. Pero estuvo bien, o sea, no te voy a decir que estuvo mal, porque no estuvo para nada mal. Si los madreamos feos es porque lo hicimos bien. O sea, si les dimos una chinga muy brava, es porque lo hicimos bien. Ay, güey. Llamero, llamero, estoy en top 1810, amigos. Así con views es de lo más lejos que he llegado. Espérenme. Van a entrar los primeros. Perdón. Viene la segunda civil. Cambiar de posición, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Sobres! Ahí está el código. 1393-9987. ¿Cómo le hace el mamut, Oli? Así era, güey. Se pone bien trenzado el vato. Así era, güey. Estoy pinche mamut en chinga pegándole. En chinga pegándole al Rayquaza, güey. Pero en chinga. Y no, yo sí me puedo dar front. Sereno Moreno. ¿Qué objetos usas con el mamut? ¿Qué utilizo con el mamut? Yo con el mamut utilizo seguro de debilidad, cinta focus y piedra. Se le bajó el volumen. A ver, entró down.
Snake me quiere cambiar. No, cancelar más. Ah, Leofredo. Ok. ¡No mames! ¡El cucuverso! ¡No mames con el cucuverso! ¡Está cabrón! ¡El cucuverso, güey! ¡Hasta se me lagó el efecto! En ese momento, Oli sintió el verdadero terror. Güey, que alguien del equipo de Leofredo le cambie el lugar a Cucu, güey. Yo quiero ver a Cucu contra Cucu. ¡No mames! Cucu contra Cucu. La neta, no mames. Cucu va a jugar desde el... ¡Ah, no mames, güey! También está Ariliño a huevo. ¡No! Se rifan, ¿eh? Se rifan. No mames, Cucu contra Cucu. Máscara contra Cabrera. Ariliño... Ari 19 contra Ariliño. No mames, ¿qué estamos viendo, güey? ¿Qué estamos viendo, señores? ¿Qué está a punto de pasar? Lo que está a punto de pasar es épico. No mames. Y Leofredo con Ariliño y Cucu Trainer. Esto va a estar épico, amigos. Esto va a estar épico. Vámonos con todo. No mames. No, amigos. Neta, no se pierdan esta partida. Va a estar bien buena. ¡Viene con todo! Vamos a ver la build de ambos jugadores. Estamos viendo. Ariliño trae a su Claypo con lentes. ¡A la verga, güey! Esos lentes no, Ariliño, ponen los otros. Los otros están mejor, güey. Los azul, los amarillos. Las gafas selección. Leo, ahí está, Ed. Ok. Usa concha el vato. Vamos a ver a Blacklist. Uy, el tirano. Ese tirano se ve. Yo lo conozco. Yo conozco esa build del tirano. El conejo, muy buena build también. También la conozco. Güey, Cucu Trainer jungla, güey. Y el otro Cucu va a ir... Ok, ya vimos que era el otro Cucu. Down, URL, buena. Ariliño del Areverso, support. Miguel XD. Miguel, pica. Ya troleó, no hay top, güey. Ah, no. ¿Irá a ir jungla? ¿Dani irá a jungla? Creo que Dani va a ir jungla, ¿eh? Creo que la lechuga va a ir jungla. ¿Esto ya es Civil o es Infinity War? No sé qué sea. Ya ves... viví esas Season Civils. No mames, amigos. El cucuverso. Dejen acomodar esta madre. Porque ya ven que mi espalda está sufriendo últimamente. Necesito poner una almohada. Sí me ha ayudado, ¿eh? ¡Ah, qué rico! Sí me ha ayudado con una almohada abajo. Gracias, mi Arthur Arroyo, por ese like, master. Si les gusta el contenido que hace Oli House, me apoyan mucho dejando su like. Se viene, aquí está el primer jungla, señores. Y el segundo jungla, ni más ni menos que este personaje desde el otro mundos viene a rifarse. Vamos a ver qué pedos. No mames, Ed, ¿qué está haciendo? Ariliño. Vamos a ver por acá, Miguel XD, Ari. El Ariverso, está a punto de colisionar el universo. Está a punto de colisionar. ¡Se lo lleva Ariliño! ¡Impresionante! No le dejó al otro Ari. Va, por acá. Lo que está pasando en jungla. Lo que Leofredo. Ok. ¡Uy! Leofredo ya troleó. Ya lo están empinando. Una red y adiós. Una red del pica y adiós. No mames, ¿qué onda? No mames. ¡Leofredo! ¡Se escapa! ¡Impresionante este muchacho! ¡Se escapa! ¡Qué troll el pica, eh! ¡Qué troll el pica! Y también el Dani. Lo chingaban, güey. Lo dejaron escapar. Leofredo haciéndola de película. Blacklist a punto de sacar su nivel 5. Utilizó mal el dash, ¿eh? El dash es el último que tienes que gastarte. Uy, el jungla trae bajo nivel. Ven el cucu. El cucu. Valiendo pilín. El único que murió una lechuga que ni nivel 5 trae. Y el cucu en el gulag. Me entró mal Leofredo troleando. Leofredo otra vez y adiós. Adiós, Blacklist. Adiós. Parece ser que el equipo de Cucu Trainer. Pero Cucu Trainer Snorlax está ganando. Acá abajo, a ver qué pedo. No mames, Cucu contra Cucu, güey. ¿Qué cosas pasan aquí en Olicasa? 500 varos a que gana Cucu. ¿Pero cuál Cucu, güey? Épico mi domingo. Yo fui testigo de la pelea de Cucu Trainer contra Cucu Trainer. No mames. A ver acá, down. Se viene buena.
Down corriendo esos güeyes. Va el madrazo. ¡Bum, güey! Pega. No mames, qué asqueroso ese pinche Urshifu, güey. Qué asqueroso ese mono, men. Ya no los alcanza. No, ya incluso soltó el puño. Carga más rápido si lo sueltas, me quiero imaginar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está el puñetazo. ¡Bum, cabrón! Pega bien fuerte. Ya ando viendo cómo lo utiliza este, güey. Ya ven que yo no juego mucho Urshifu. Uy, le dieron con todo a Ariliño. Oh, está fuerte el pedo, ¿eh? ¿Y estos cabrones acaso son novios o qué pedo? No bajan. Está la pupa. Está la pupa del Blacklist. No se ha dado cuenta lo que está pasando, ¿eh? Ahorita que cuente el mapa se puede ir a stackear y ya lo está haciendo. Buena del pica, buena del pica. Cucu Trainer, Cucu Trainer. Vale Snorlax, vale Snorlax. Cucu, 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 les gana, les gana. No mames, los stacks. Ajá, con acá la pupa anda tranquila, güey. La pupa anda tranquilo, acá abajo el Dani con todo. Uy, no puede ser. No, pues ya, ¿eh? Oh, super estaqueado mi down. Super estaqueadísimo. Eso es como las maquinitas cuando jugabas en Street Fighter, llevabas a Ken y te tocaba enfrentar a Ken Simón. Acá arriba, miren. Acá arriba está solo Leofredo, men. Poniéndole un pinche moñazo. Digno de cumpleaños, recuerden, el 26 de febrero es el cumpleaños de Lolicasa. No mames, ya me los agarraron. Sí, no mames, sin derecho a réplica. ¡Ah! Se lo llevó el Dani, ¿eh? No mames, se aventaron una bola, yo vi, el Pikachu. Uy, no. ¿Se salvaron de aquí más push? No, no. Ven el Cucu Trainer. El Cucu original bien perdido. Cucu Trainer bien perdido. Ya le están tumbando la otra base y el vato farmeando, güey. Ojo con la empinada. Ojo que se lo empinan. Ojo que se lo empinan. ¿Ulti a quién, güey? ¿Ulti a quién? ¿Ulti a quién? Cucu Trainer, ¿qué está haciendo? ¡Pilín! ¡Pilín! ¡Pilín de Cucu Trainer! ¡Qué troll eres, Cucu! ¡Qué troll eres! Mientras vemos a Leofredo. Leofredo corre. Leofredo huye. ¡Ya me lo sientan! ¡Me lo van a regresar! ¡No mames! No, ya lo están accesando. El tirano gastó ulti, escuché una ulti de tirano. Ah, no, revivió. Grita bien chingón. Grande Cucu, ni Pashan tiene ese conejo. El Cucu haciendo mejor que él. No, pues no hay un Cucu que la esté haciendo más que el otro Cucu. El Cucu original está ganando al Cucu no original. Pero esto no se acaba, señores. Viene Blacklist, le roban el farmeo. Tirano contra Gordo, esta la gana Tirano. Esta la gana Tirano, tiene que ir Cucu Trainer. Cucu Trainer, el otro Cucu, el otro Cucu. Ya llegó la lechuga. Una chupada. Una chupada al hombre invisible. Uy, ay, 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 en el lomo. Le dieron el lomo al pinche Godzilla. No, es imparable, es imparable. No lo puedes agarrar. Uy, en el lomo otra vez. Pobre lomo del tirano, Grandes troleadas. Cucu enseñándonos cómo ser jungla. Sí está troleando. Ojo, ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí, Ariliño, Ariliño, Ariliño tiene que repelerse un poco. Vienen las ultis, ulti de Ariliño también, los escudos, se viene con todo, se viene con todo, le están pegando, Tirano trae la vida, Tirano trae la vida, Ariliño ya no puede hacer más, los encierra, Cucu Trainer, Cucu Tierra, Cucu Trainer encierra, Leofredo, 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 no pudo escaparse, impresionante, Cucu farmeando tranquilito, Cucu no se entera de nada, güey, Cucu Trainer no se entera de nada, él no sabe nada, él es un conejo feliz, miren. Ya mamó el pinche Cucu. Cucu no hace nada. No, lo mataron en el aire, güey. Lo mataron en el aire, güey. No mames. Técnica de volar. No, papá. Ojo con la lechuga. Nivel 9. Apenas evolucionó. Vamos a ver acá arriba qué pasa. Gastó el full heal. Migue para que no le peguen. Anotó el tirano, pero me lo van a jalar adentro. Ahí está el tirano. No va a poder escapar a gusto ese tirano. Está bien encerrado. Uy. Elige al pica, pero no puede. No, la regó Dani. Pero muy bien el Cucu Trainer. Cucu Trainer Snorlax. Vale, sentón. Cucu Trainer con minúsculas no sabe qué verga, güey. No tiene ni idea de cómo se juega esta madre, güey. Cucu Trainer entra y se muere. Entra y se muere. Entra y se muere. Muy mal su conejo, güey. 0% de macro. Ojo con el tirano. Buen madrazo. El pica lo accesa. Ariliño no puede curarlo. Ariliño. No pueden, güey, es que no pueden. No pueden. Aquí se ve que los fake le están ganando a los originales porque les hace falta practicar, men. No mames, va a entrar esa madre. El tirano está haciendo muy buen daño. No mames, muy buen daño el tirano. Bolas, güey, un Cucu.
No, tienen que huir. El tirano tiró una muy buena ulti, el Blacklist. Él hizo bastante ahí. Bueno, vea, va Cucu nivel 12. Hasta eso se fidió el Cucu, ¿eh? Buenísima. Tirano no es match con esa cosa. Tirano no hace mucho match con esa cosa. No, 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 no mames, no, Blacklist, Blacklist. No va a alcanzar a correr. Uy, vaya, y además poder basado. No, trae nivel 11 el Blacklist. Está súper bajito. Cucu, Cucu en otro mundo, güey. Cucu bien perdido. ¿Qué está haciendo Cucu? ¿Va a vaquear? A ver. Regresan a base, no se vuelven locos. Interesante, ¿eh? Cucu va a sacar su 13. Muy a huevo. Y por acá traemos 13. Y casi 14. Ok, van parejos, ¿eh? Esa teamfight es para quien sea. Esa teamfight es para los dos equipos. Van, en niveles van parejos. A excepción de Blacklist. Va muy mal. Buen gol del Snorlax. Hasta eso le fue bueno. Uy, no. Uy, no. Ya mataron a Cucu Trainer, güey. Ya mataron a Cucu Trainer. No, man. No, Cucu bien troll, güey. Cucu bien troll. Y Leofredo también, ¿eh? Leofredo también un poquito. Se fue a anotar y vendió su equipo. Ven acá. Vean al Dani tranquilo. Nadie lo molesta. Como bebito mimiendo ahí en la base. Ya están flipando. Ponte el Cucu. Ponte el Cucu, güey. Ponte el... No mames, el Cucu no sale del pinche gulag. Ahí viene. Ponte el Cucu original. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a verlo. ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! Me tardé más en encontrarlo que ver cómo lo matan, Cucu. ¡Qué pedo, güey! Cucu juega bien, güey. No mames. Troleas un chingo. ¿Cómo te vienes por ahí, güey? No mames. Vamos a ver ese clip, no mames, Cucu. Sigue así. Me tardé más en hallarte. Otra vez el Leofredo. Otra vez Leofredo. Ese gol es bueno. Ese gol es bueno. Consigue la anotación, Leofredo. Tremendo. Y Cucu llega a interrumpirlo. A ver, Cucu gastándose. Cucu, ¿qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo mi compa? A ver, lo van a matar. Lo van a matar. Lo van a matar. Lo van a matar. ¿Le podrá ganar? Sí le gana, ¿eh? Ah, Cucu haciendo la kill. Cucu lleva su primer kill. Uy, ulti al gordo. Para huir. Va a ir a anotar. Va a ir a anotar Cucu. No, viene el de gol del gane. Viene el gol del gane. Viene el gol del gane. Ton, 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 ton. Cucu anota. ¡Anota, Cucu! ¡Tremendo el gol! Pero ya les cayó la ley. Hermano, cayó la ley. Viene el Cucu. Va a correr, va a correr, va a correr, va a correr, va a correr. ¡No, lo empinan! El tirano haciendo lo que puede, pero no puede hacer más que eso. Uy, la ulti buenísima, güey. Ah, no mames, ¿se anotó Leofredo? No, man, no, Cucu. La neta no, güey. La neta no, Cucu. Tú no eres el front. Cucu no das front. Con el conejo no das front. Güey, me tardé más en encontrarte, Cucu, que en que te madrearan. Cucu, no haces ni madres, güey. Tienes que practicar, güey. La neta, los carrió el Urshifu muy cabrón. Cucu, es que te metes muy mal, ¿no? Los carrió el Urshifu. Tú la troleaste, güey. No mames, Ari. Ari Liño. Ari Liño hizo cero asistencias, cero kills, cero puntos, güey. No mames. Ari. Quiero ayudarte, güey. Quiero ayudarte. No sé cómo ayudarte a que te pongas más verga. Es que es increíble, güey. No hiciste nada, güey. Cero, 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 güey. No, güey. El Leofredo carreando con sus goles. A ver, vamos a ver los daños. No mames, hinche Cucu. ¿Cuánto habrá hecho el Cucu, güey? ¿Cuánto habrá hecho el Cucu? 49,000 de daño. Miren, el Blacklist sí se puso las pilas de 92. No mames, el Ed no pudo hacer nada tampoco. 28,000 daños. El Ed tampoco hizo nada, ¿eh? No hizo nada. Hizo más daño. El Ari casi hace más daño. Dani, el down, 118,000. A la verga, güey. No, sí metió un chingo de daño el down, ¿eh? Down es una verga, güey. No mames, Ari Liño, qué pedo, güey. El conejo dando front. El conejo dando front. La trolicaza perdió, sí, güey. Le ganaron a Leofredo. Le ganaron a Cucu. A Ari Liño. No, pues no. Pero ahí se ven los errores. Ahí se ven los errores, amigos. ¿Ya ven por qué los flameo? Ari Liño, no mames, le ponen a Ari Liño. Ni una pinche asistencia, güey. Miren, en defensa de Ari Liño, ¿qué podía hacer, güey? Mejor posicionamiento para curarlos, pero...
Cuando él los ayudaba, no mataban a nadie, pero en Early, qué mal, güey. En Early, qué mal. Sí tienes que ponerte malas pilas, mi cariño. Leo tampoco ha ido mucho, la neta. Los copias le ganaron a los originales. Sí, no puede ser, amigos. Lo hemos visto todo. Lo hemos visto todo. Absol y Oli, a la verga, güey. A ver. Comprobado. Cucu es mejor que Cucu. Ariliño, usa a Blissey o a Eldegoss. A Blissey a lo mejor le va a ir bien, ¿eh? Debe cambiar de Pokémon Ariliño, tal vez. Pero ya había cambiado, güey. Hoy me tocó una Clefable que hizo 4K de daño, pero me dio tremendo support del bueno. Sí, ¿por qué no puede hacer tanto daño? Ganó el lado oscuro, ganó el lado oscuro. Esos 14x2 le supieron a gloria a Cucu. Ah, pinche Cucu troleó un chingo. Entró Mexican Olorocos de Absol y Oli Snake. Amigos, faltan likes para que se valga a repetir, pero creo que no dije si eran 420, así que los voy a dejar repetir. Pero dejen su like, dejen su like. Hay que ponernos cabrones. Es que las copias eran las de Mewtwo, estaban más fuertes, sí, ¿verdad? Sí, las copias Pokémon son más fuertes. Eso es cierto. Nah, pinche Cucu. Les dieron una madriza, güey. Pero Cucu, ve la partida, güey. Cucu, tienes que ver la partida. Te metes bien mal, güey. Cucu, te metes horrible, güey. Neta. Te metes neta, gacho, güey. Ese mi Radel, gracias por el like, Master. Gracias a todos los que dan su like. Muchas gracias, Master. Gracias por el apoyo. Iván, gracias por el like, Master. Muchas, muchas, pero muchas gracias. Gracias por apoyarme con like, con estrellitas. Muchas gracias, Master. Al chile voy top, güey. Tengo miedo de trolear. Triunfó el mal, triunfó el mal. Ariliño es el único e inigualable agente 000. Le falta practicar a mi Ariliño. 420. Yandas. Zumbi, Dumbi. No, yo nunca, mi André. No me gusta eso. Sí te entendí. Mario, gracias por las 50 estrellitas. 50 estrellas, papá. Muchas gracias. Se rifan con todo. Oigan, ha estado chido el domingo. Ha estado chido el domingo. Muy buen stream al momento. Muchas gracias a todos los que comparten el directo, los que dejaron su like. Muy buen domingo. Gracias por apoyar mi contenido, Masters. La verdad, me la paso muy bien. Me la paso muy bien haciendo stream con ustedes. ¿Qué pedo? 4 anuncios seguidos, mi Master. Pero todavía no empieza la partida, Minor. Todavía no empieza la partida. A ver. ¿Traen dos junglas o niña en línea? Estos güeyes ya trolearon, ¿eh? Estos güeyes ya trolearon. Esa pinche tortuga no va a tener mucha profundidad. A lo mejor es de Rapid Spin. No van a tener tanto CC. Este equipo está mal. Pero hay que ver qué tal juegan. Ese conejo se ve que tiene... va a ser jungla y tiene mucho, 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 mucho... ¿cómo se llama? Juegos con el conejo. ¿Juega Clefable para enseñarle? Pues depende de la compu, ¿eh? ¿Cómo que gracias a una nalgada para subir el... ah, maestro, una nalgadita ahorita? El olor rojo se fue para abajo. No voy a robar con el vato. No voy a robar jungla. Vente, Mexi, vente. Ese pinche repartir experiencia está chido. No mames, güey. Salí ganando. Ya voy a evolucionar. O el repartir experiencia. Vente, Mexi, que evoluciones, güey. Ah, no mames, no va a evolucionar ahí. Estrellitas, Ferdinand. 200 estrellas, Master, muchas gracias. Cucu contra Cucu ganó la copia, güey. Mexi, te hubieras venido, güey. Oli, neta, rifado. Qué rifado, Master. 200 estrellas, papá. 200. Su conejo subió, güey, ya la cago. Es un 3, vayan a robar jungla. Simón. Mm.
Ya me cacharon. De su madre. ¿Otro stack? Cuatro stacks. No mames, pues. Evolucionó porque le pegué. Me van a madrear. Ah, mames, están todos. Pero ahorita el Absolio les va a una verguiza, güey. Ahí va la rana. No pudo, ¿eh? Llegó a defender nada más. ¿Y si priorizamos abajo, güey? A la morrilla. No le sale a robar jungla, compa. Hasta parece que está FK ese, güey. La rana se lo hizo solo, todo arriba. A ver. A ver si alcanzo, compas. Se quiere estaquear ese perro. Yo tengo 4 stacks, ese vez a estaquear. No creo que sea un dolor de cabeza. ¿Bajó el vato? ¿Qué pedo? ¿Abandonó el proyecto? Ahí voy. Simón, ya vi. Subió, qué tontería. El Absolioli rifándose bien, verga. Con todo, Master. Esa pinche base ya cayó. Sabía que era de esa madre. Truénele la pinche. Truénele. ¡Órale, perro! ¡A huevo! ¡A la pinche tirana está loca! Me hago pendejo y voy a entrar. ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! Oli, ¿sabías que el cucuverso...? A ver, me interesa leer eso del cucuverso. Ya me lo llevé. Me hago pendejo. ¡Uy, ya, señora! ¡Uy, señora! ¡Vinieron a hacer el paro! Sigue así. Buenísima ahí. Vámonos, tortuga, vámonos. Vámonos, nos chingan, güey, nos chingan. ¡Otra vez tunas! ¡Entienda! ¡Órale! Yo no traigo ulti, no sean cabrones. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estamos perdiendo fuerza. ¡Qué mala ulti de ese güey! ¡No mames! No le dio a nadie. ¡Mala ulti de Lagarde! ¡Pinche partida! ¡Se puso bien intensa! ¡Otra vez, señora! Sigue sin entender esa morra cómo se juega esa madre. Ya quedó. Ahí nomás quedó. ¡Otra vez! La doña no entiende, ¿eh? La doña no entiende. La doña no entiende. Ahí viene otra vez, güey. No mames. Iba a decir un comentario que estaba fuera de tono. Le encanta lo que ustedes se vayan a imaginar. Es que no mames. No hace ni madres. Le encantan las madrizas. Está mal, está mal.
Vamos a robarles lo que se pueda. Ya se fue. Ya nos dieron el objetivo ahí. No va a haber ulti, qué gacho. Agarré un montón de escudos. A la verga. ¿Y esa ulti, cabrón? Ulti antes de Rayquaza, tremendo crack. No les di de milagro, güey. No, si los agarraba, ¡prum! Empinada total. Vamos a hacer farmeo del centro. La niña solo está regalando nivel. La niña no hace ni madres, güey. La niña no hace ni madres. A ver si me lo voy a hacer. Para ver si podemos llegar. Absol Yoli trae un excelente nivel 14. A ver. La tortuga. El Olorroco jugando chido también. ¿No traen el... ¿Qué traen? A ver. Ok. Un full heal es suficiente para meterme a ellos. Un huevito para sacarlos. Un huevito de la Blissey. Huyó ese pinche conejo, pero no ha gastado ulti. Uy, ya lo alcanzó. ¿Quién? ¿El pica? Ya lo alcanzó. Está. Es pum, pa. Para que truenes. Pum, pa. Me esperé. No, pues qué madriza, güey. Oigan, ¿qué pedo con las rankeds en el stream? Estuvieron más o menos fáciles, ¿eh? Han estado más o menos fáciles. La banda no sabe ni por dónde les entra, pero sí por dónde les sale. No ven por dónde les entra la chinga, pero sí ven por dónde les sale. No, pues es mucha madriza, amigos. Hoy andamos muy filosos. Andan jugando muy chido. Una nalgadita. A ver, Master, gracias por las estrellitas. Muchas gracias, Master. Ahí va la nalgadita. Pero mira, 69 estrellas, papá. La verdad, andan traviesillos. Muchas gracias. El War Turtle fue a defender con un pixel de vida. No mames, pobrecito. No evolucionó, ¿verdad? No evolucionó ese, el Maxi Mr. Rodo, no, güey. La neta, son puras mamadas. La pinche Garde. La Garde era bien kamikaze. A la Garde le valía verga la vida, güey. Iba y se... Le valía vergar de ver la vida. No hacía nada. Ojalá si fueran las rankeds, tienes con el tío Dioxis, ojalá, Master. Iba a trolear en la civil, pero mejor me llegó la invitación de gratis. Ah, pirro. Absol y Oli jugando muy bien. Muy bien el Absol y Oli. Llevaron su pilín en topper. Sí, en topper y en hasta un pilín extra, güey. Así de regalo en bolsa de papel reciclado, güey. Esas bolsas cafés de papel cartón. Ahí llevaban un pilín, güey. No, mira. Extra, güey. A ver, ¿ya quedó? Vamos a echarnos otra civil. No sé cuántas van de que no había habido civil. A ver, volver a la antesala. A ver, creo que estoy pensando en civil o ranked. ¿Cuánto tenemos de stream? Vamos a jugar una normal. Y ahorita pongo la civil, ¿va? Repite. Pero repite el Absol y Oli, güey. No mames, jugó muy chingón su jungla. Definitivamente repite. Compas, estoy en 1667 de la clasificación mundial. Con views. Rifados, amigos. Vamos a llegar a 1600. Pilín en bolsita como las Lulus. No mames, Mayin. Sí, cierto. Como las Lulu. No, hombre. ¿No crees que es más fácil porque los baneaste? No, güey. Siempre hay nuevos talentos. Llevaron pilín en bolsa con popote para irlo succionando en el camino. Ay, yo bien pendejo esperando a la banda que entre y me ha puesto el código. Que se mete la Absol y Oli, a ver. Ya. La purga sirvió, que se repita. Güey, la purga sí sirvió.
No mames, sí, sí sirvió. Buenas, Miadri. ¿Cómo estás, Miadri? Bienvenido. Gracias a Lolicasa saqué. Ya sacaste el sello de 1600 a perro. Hoy andamos bien, cabrón. Andy, ponte chingón, mi Andy. Ponte chingón, güey. No vayas a trolear. Un chabelo por el código. Un chabelo por el código. Antes ya la cagó Lore, mi cuate. A ver. Un tará. Estás bien pendejo. Una doña, pues. Efectos de video. Antes ya la cagó el Lore, mi cuate. No lo encuentro aquí. No, aquí no va a salir, amigos. No lo tengo. Ahorita no tengo ese efecto. Toca civil. Después de esta toca civil. A ver, Link quiere ir top. Me toca ir tanque en esta partida. Ya puse mamut. Ya puse tortuga. Vamos, Snorlax. Me toca la gordis. Me toca el gordito más troleador. Día 23 de enero. Si aún vivo en el stream de Loli, atentamente, el Snake. Henry, no, es que... Snake, has jugado bien, güey, has jugado bien. Son detallitos los que te faltan de pronto. ¿Un portal? Ya quiero hacer más efectos. Sigue troleando, güey. Y ahorita va a tocar a mí. Sigue troleando mucho. Llegaron las estrellas, carnal. Me quiero cortar el pelo como ese, güey. Ya lo traigo, ya traigo el pinche pelo bien largo, ya nomás. Ya casi lo traigo tan largo como el pilín que ahorita se fue el equipo pasado. Oficial, Snorlax reportándose para arrestar troll. Hace falta... ¡Ah, son los mismos, güey! Ah, no son los mismos. Vamos contra los TF. TF Jumper. Creo que va a haber madrazos. Amigos, apúntenle bien. Va a haber madrazos de gordos al centro. ¡Ay, véanles! ¡Apúntenle bien! Vamos a amarrarlo como puerco. A ver... Solioli. Bueno. Un pilincillo ahí leve. Un corto. Con el gordo es más fácil. Pega muy fuerte al principio. ¡Uy! Se armó el tiro, compas. Se armó la... No, me ganó, güey. Si hubiera visto Link... ¡Mátalo! ¡No mames, Link! Ah, sí lo mató. Me ganó por un frame antes de traer una build con la Focus. Creo que la Focus le hizo el paro, ¿eh? Ya no traigo... Ah, no, también traigo Focus. No sé qué le hizo el paro, güey. Algo le hizo el paro, pero el chiste es que no se pudo. Ah, miren, me lo dejaron. Bueno. Link ya evolucionó, eso es muy bueno para nosotros. ¡Otra vez nos pegamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, padre! No mames. Si lo chingamos, Link, si lo chingamos. No, men. Quisiera quitarles el farm. Ahora me tengo que apresurar porque van a matar a Link. Chingao. Les quise quitar el farmeo, así se podía. Nada, es que Link optó por el otro farmeo. Matábamos a Sumarill y le dábamos entre dos al gordo. Pero bueno, ni modo. No me pudo robar. Pero sí, trae garra afilada. ¿Qué pedo con Link, güey? ¿Lo mató el conejo? ¿La lechuguita? Sí, ¿verdad? Ay, güey, sí le ganó. Le ganó. Muy a huevo las batallas. El repartir experiencia le dio sus 150 de salud, Master. Yo traigo seguro de debilidad. Y me gasté el centonazo muy mal ahí. Tum, tum.
La rana bien. Lo único que era mi bloqueo. Esa ulti es preciosa. Ah, mame, la pasiva lo salvo. Seguro es para curarme y meter mucho overcap. El conejo le valió verga el objetivo. Fue, el conejo fue a hacerse esa madre solo, güey. Un chivato troll. Saca la ulti, Mili. Sácala, sácala, Zuli. A ver, yo lo saco de las greñas, esos güeyes. Yo lo saco. No, pues sí. 27. Me está tocando anotar a mí. Ahí era de Link el gol, ¿eh? Ahí el gol no era mío, era de Link, pero pues, ¿qué hago, compas? Era overcap. Pero es con repartida experiencia, subió a nivel 3 primero el Master, por eso ganó. Ah, sí. No, sí, es mucho. Es mucha ventaja un nivel más. O su equipo robó farmeo. No, le dio a Link. Qué cosas. No mames, me hicieron el amor, ni la barrera pude sacar. No, vámonos. Parecía buena idea, pero fue pésima idea. Parecía buena idea, pero fue una pésima idea. No mames, parecía buena idea. Cámara, son 4 contra 2. No, muy mal. También nos tomaron la base. Pero lo bueno es que la perdí antes del objetivo. Tienen que huir. No hay base, así que no van a ir. Yo voy a indagar acá. A ver si les puedo robar. Ya traigo mi velocidad de X. Ese me ayuda mucho. Mira, también ya se lo hicieron abajo. Ahí está el gordo. Hagamos todo el tiempo posible. Uy, qué buena. Uy, qué buena. Se muere. Pues acá, si alguien trae ulti, podemos pushar la lechuguita. No me se metió. Chingando, compa. No, pues ya me mataron. La lechuga que va. No, ya vete, güey. Ya le regó a mi cuate. Nada, más o menos. Yo soy el tanque. Si me matan, pues que traigo nivel 11, 12. No les doy mucha experiencia. Y anoté mis 10 puntillos. Traigo mi ulti. Pues está. Está tranquilito el pedo, güey. Este güey trae nivel 14. Ya trae nivel 14 mi compa, así que no, pues ya. Sigue así. Vamos a agarrar estos puntililijillos. No vaya a ser que nos los meten en contra. Más vale traerlos que dejárselos a esos güeyes. A ver, acá hay farmeo. Yo creo que se lo hicieron. No, ya se lo hicieron. Por este lado, ¿no? Está el conejo. Y está mal posicionado. Los vendió. Están gastando ultis, ¿eh? Es empujarlo lentamente. Es separar el grupo y empujarlo lentamente para que no le corte el combo a la rana. Son 12 segundos. No creo, ¿eh? Y el conejo andaba por ahí. Uy, el conejo anda robando jungla. Qué tonto, güey. Uy, ese pinche conejo lo podemos atrapar. No creo que quiera flipar. Este estúpido intentando flipar.
Ellos no traen. Todos ellos no traen ulti, ¿eh? ¿El conejo? Creo que están esperando que yo me meta. Sobres, perros. Es doble, es doble, es doble, es doble. Ya estamos aquí. Ya. Uf, qué buena. Qué buena. Ah, en cuanto vi que entró el conejo, a mimir. Es lo que estaba esperando, que solté una pinche Blaze Kick. Porque estaba entre las tierras. Dije, me meto, no hay pedo. Con la barra me salgo. No, creo que me le tienen. Porque la no traen dos ultis. Y dos ultis que stunean. Ahí la cagaron. Ahí se bajaron los pantalones. Ahí fue donde se bajaron los pantalones. Chale, mi Cinderace es un bot. Me sacó el juego y no me dejó entrar. No, desde el minuto 7. ¿En serio? ¿Este conejo era un bot? ¿En serio era un bot, sireno? Uy, qué mal, güey. Y lo veitié, güey, porque él fue el que se consumió mi... Él fue el que se consumió mi... Mi ulti, güey. No, qué triste. Hoy te hemos traído suerte en las partidas, en los daños, amigos. No mames, Andy, hice más daño que tú, Andy. Ponte las pilas. Andy, el support hizo tu daño. Yo hice más daño que tú, Andy. Échale ganas, güey. Jugué bien culero. Metió más el Oli. Mete más daño, mi Andy. Ponte verga, güey. La ulti de Espion fue un desperdicio total. Y esa ulti me hubiera jugado mejor a mí. Oli, un portal por meterte mal. Dile que fueron los demás que no debieron seguirte. No, pues ya, que pues, soy sireno, no, mi sireno. Qué mal, güey, qué mal. Qué mal que haya sido tu bot. Mira, dile que el lapisco se rifó, güey. Mi lapisco se rifó, mira, un chingo de daño, güey. Nadie de nosotros hizo ese daño, güey. Bien jugado el bien, buen Espion. Nada más ulti, si estuvo ahí se la encargo, güey. Ya subió a experto 3 Absol y Oli. No, pues ya sube al nivel a los otros equipos. ¿En qué estoy del top mundial? A ver. Me está yendo bien en el top global, güey. Oli, métele handicap. Saca a la bestia Cucu. Mano, mames, top 1511. Nunca había llegado tanto con views, amigos. Nunca había llegado tanto. Nos estamos rifando, ¿eh? Se nos está levantando el ánimo. Vamos a jugar a Civil War. Porque ustedes pidieron. Domingos con Civils. Ahí está el código. 84470450. Me tengo que salir. Oli, ¿puede hacer como gallo? Claro que sí. Y de lado para que sea más chingón. Invítame a la civil. A ver, de Tin Marín, de Doc, Pingüe, Cúcara, Macara, Títere, fue yo. No, Antoine. No, fue TT. Pégale, que este merito fue. Cambiar posición. Ahí está. Bueno, vea la suerte. Hizo un de Team Marine de doping, güey. Un cucaramácara. ¿Y qué le fue? Casita, ¿cómo estás? Saluditos. Le tocó al Drago 22. Ah, perro. A ver, Leofredo está repitiendo, güey. Pero no ha jugado. No, no. Mano plateada también regresó. Mano plateada. R-Bob también. Sí, vale, pueden repetir. El Jordi. Dejen checar que las reglas estén bien. Dani, ¿cuántas has jugado, Dani? Dani de ZZ, creo que jugaste, Dani. Creo que tú ya jugaste Ranked. Y también jugaste. Creo que tú sí tienes que cambiar, mi Dani. Creo que tú ya jugaste más de 3. Creo que esta será. Si es tu segunda, sí. Pero creo que es tu tercera. Ese, mi escuero, bienvenido. Pues es Civil Wars. ¿Con qué traigo Snorlax? Lo traigo con seguro de habilidad, piedra y cinta focus. Es que creo que Dani ya repitió mucho, ¿eh? Sí, Dani le dio chance a la banda. Hay un espacio para que entres libre. Yo no he jugado Civil. No. La Civil es que el Dani ya jugó dos de una y una de otra, o sea, ya. Está haciendo calor, amigos. Oli, no me eches. Tus Civil son mi pasión. Que las juegas bien, mi Leopard. Entró el Antoine. Miren, se le hizo Antoine, entró. Dentro de la regla sí está bien. No, pues ya ni modo. Leofredo, Antoine, Mexican, R-Bob, Dani, mano plateada.
Adelante, caballeros. ¡Adelante! Se viene con todo. Leo jugó más de dos. No, pero Leo no jugó. No, Leo fue en Civils. No jugó. Según yo, no jugó Ranked. Y si Leofredo jugó Ranked, está troleando, ¿eh? Y alguien le hubiera dicho que lo sacara. No mames, sí, cierto. No estoy seguro, ¿eh? Creo que Leofredo llevaba una y una. Oli me dio el pase. Sí, más derripado. Ah, ¿quieren ver la avión del R-Bob? R-Bob viene por su revancha que ahorita perdió. Jugó Ranked con Worlds, güey. Pinche Leofredo tramposo, güey. Leofredo son dos juegos, güey. Dale chance a los demás. No me había dado cuenta que Leofredo ya había repetido. Según yo llevaba una. Pero la Ranked no me acuerdo, ¿eh? Una disculpa a mi compito otro que saqué. Ahí está, mira nada más. Mira nada más. Un Dodrio. Dodrio ahorita está muy fuerte, amigos. Hoy todas las Ranked las hemos ganado, ¿no? Casi todas. Uy, mano plateada. Y mano plateada sacó al Dodrio. Liberó a la bestia, mano plateada. Y Antoine también trae a Dodrio. Esto va a estar interesante, ¿eh? Dodrio es un personaje muy cabrón. Terrible, dice mi escuero. No, mi escuerito. Un chiscuero anda bien cabrón, güey, para jugar. R-Bob, a ver. Yo con la cuenta de Fowler no he entrado a ninguna. Sí, es cierto, con la Absolio bien rifado. A ver, ¿quién es el jungla? Permafrost abajo. Pájaro top. Y Leofredo inventando un nuevo meta. No, no se crean, sí, el Dodrio arriba sí jala, Mano plateada, güey. Están jugando casi Mirror Match. A ver, Leogod. Se gasta el X Speed para entrar, no para salir. Mira, viene mano plateada. Viene mano plateada. Y por abajo el otro, Por abajo el otro. Ojo, caca. Leofredo. Haciéndosela de pedo al Mexican. Leofredo en problemas. Muy buena, Buena de parte de Mexi. Mexi regresa a base. Pinche ramazos en el lomo. La pasión ahí del Snorlax. Mano plateada. Se escapó. Uy, corre en chinga esa madre. No va a poder hacerla. Está esperando que tenga toda la corrida. Uy, buena. El Batas perdiendo contra mano plateada, El mano plateada. Uy, qué buena. El mano plateada sabe qué onda. Se va escapando. No mames, la batalla de los mil años. Leofredo contra Mexican. Y le están pegando a Leofredo. Leofredo gasta su XP. Malo, Mal XP, en mi opinión. Güey, no mames, acá ya está el pedo. Y estos güeyes acá con el Leofredo. No mames, y sí le robó, Sí le robó. No, qué buena energía le dio al Mexican. Y pela de correlón, pinches avestruces dándose con todo. Pero mano plateada ya está evolucionado. Ya tiene una cabeza más el vato, Uy, lo jala. Taz, se escapa. Y el ramazo estuvo cerca. Qué buen kill. La regó el otro, el mano plateada, la regó durísimo. La regó mano plateada. Y por acá abajo vamos a ver el permafrost. El permafrost de Drago. Drago con Snowbell. A ver qué pedo. Y hasta el 8 panocho. Vamos a ver qué pasa. Jordi, les escupe en la cara. Jordi con su tirano. Jordi. Vamos a ver por acá. No mames. Mexican pegándole al auténtico e inigualable hombre invisible. Uy, Drago muy bien. Drago. Se lo están llevando. Buena. No, muy, muy buena del equipo azul. Ya llegó R-Bob a barrer. R-Bob llegó a barrer. No, R-Bob. ¿Y acá qué pedo, güey? Jordi, ve. No mames, Jordi. No, qué troll, mi compa. No, Pilín, Uy, mano plateada haciendo la buena, Ya llegó Mexican. Y trae 8, Ya llegó Mexican con 8. Vamos a ver aquí a Antoine. Muy bien, el Dodrio. El Dodrio es una mamá, se escapa de todo. Y brinca y la chingada. Buena ahí. Tú. Hace mucho daño el Dodrio cuando entra. A ver. Oh, está buena la batalla, Sí se pueden recuperar los naranjas. Ese Snorlax trae chingadazos, ya sé, Anda soltando mucho ese Leofredo. A Leofredo le gustan los vergazos. A Leofredo le gusta pelear con Tokio. Ojo. Mano plateada está en problemas. Problemas serios, Serios problemas de mano plateada. La pupa no puede hacer nada tampoco. Jordi.
A ver quién anota. Leofredo troleando, güey. Leofredo troleando, 23. Con un güey que se estaquea. El jungla. Al menos Andy ya tenía el nivel ahí. Acá arriba el Dani. Vamos a ver qué pedo. No, es Davi, es Davi. Se quedó parado, Davi. Les van a robar el objetivo. Abajo ya lo tiene. Experiencia global para todos sus amigos. Está farmeando. Quiere sacar la ulti el Davi. Y sí la va a sacar, ¿eh? A ver, vamos a ver aquí a Taz. Lo jala. Roba el farmeo. Dice, no, esto no me lo quitan. Uy, mamón chiquito contra mamón grande, te lo secuestran. Lo agarran, lo agarran, lo agarran. Ya lo tienen, lo van a jalar, jalar para atrás. Lo jalan hacia atrás. El mamut otra vez, no mames, le están dando con todo. Drago se metió muy mal. Viene Snowball a hacerle el paro, viene Snowball a hacerle el paro. Sale el mamut, entra el Dodrio, pero lo interrumpen a segunda, tercera anotación. ¡Ah! Les avienta Mexican la ulti, bastante buena. Vamos a ver aquí qué pedo, vamos a ver qué pedo son. Uy, Leofredo, la pupa ya tiene que evolucionar, ¿eh? Esa pupa ya se tardó un chingo en evolucionar. A ver aquí. No le pegó a nadie la pupa. Ahí está el farmeo arriba. No, adiós, ¿eh? R-Bob. R-Bob se tiene que regresar a farmear. Tiene farmeo arriba. Desesperado farmeando. Les falló, ¿eh? Andy no alcanzó a madrearlos. Ya traen, ya... Uy, ya traen la Tiana, güey. Ya traen el Tiranitar. Uy, gastó ulti. Se viene con todo. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Güey, ¿ya los pisó? Adelanta. Buena ulti, buena ulti. Buena ulti. Va con Drago, va con Drago. El Tirano está con todo, pero lo matan. No mames, qué pedo, ¿eh? No la dejaron hacer nada. El fantasma de Andy. Ah, no mames. Zor con doble equipo. Uy, la R-Bob no puede evolucionar tampoco. R-Bob sacando a Snowball. Qué inocente R-Bob. Mala jugada de R-Bob ahí. R-Bob sigue. Ni se cura, ni farmea, ni nada R-Bob, güey. Ahí tienes que farmear, mi R-Bob. Tienes que evolucionar para que es tu ulti y les ayudes. Y R-Bob no sé qué intenta hacer sin vida y sin ulti, güey. No le dio a nadie, güey. R-Bob no ha hecho nada, güey. No ha hecho nada en un minuto y medio. Nada, o sea, nada, güey. No ha hecho nada, güey. R-Bob no ha hecho nada. Lo que es nada, carnal. Nada, o sea, no paró a nadie, no detuvo a nadie. Sacó el nube de la base. La ulti, viene, 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 viene. Objetivo, objetivo. ¡Oh! ¡Se lo llevan los morados! Vaya, vaya, ¿eh? R-Bob sigue sin evolucionar. Ya me dio cosita de lo de R-Bob. Mira, el farmeo es para el otro lado, mi R-Bob. R-Bob no hace nada, güey. No está haciendo nada. Otra vez lo van a empilinar. Otra vez lo van a empilinar, no. No, ya evolucionó, ya por fin, güey. Ojo, ojo aquí. Ojo aquí, ulti. No fue mala, ¿eh? Este fue un buen surf. Mala ulti. La última mamut no fue buena. Ya llegó el tirano y gastó ulti. Estuvo bien, ¿eh? Ya pegó. Buenísima. Uy. Casi, ¿eh? No, el tirano casi la logra, güey. Era cargar escudos primero. No mames, siguen con esa madre, güey. Llevan horas con ese pinche Regieleki, güey. Llevan horas con ese pinche Regieleki y se los van a meter, carnal. No mames, si entra va a ser una mamada. Si entra va a estar bien cura. Ah, ya por fin lo tumbaron. No mames, pinche Regieleki duró 3 minutos, güey. Pinche Regieleki duró 3 minutos, no mames. A ver, va a anotar aquí 19 y 50. ¡Qué pedo! ¡No! ¡Qué troll, güey! Eran 19 y 50. ¡Qué troll el Mexican, güey! ¡Qué troll el Mexican! ¡No mames, carnal! Al Chilindrín. No, ¿y van a matar a ese güey? Sí, lo matan. ¡Adiós, padre! ¡No! ¡Qué troll el Mexican, güey! El Mexican se quedó rezando el rosario, güey. ¡No mames! ¿Y les van a meter todo? No, fue un overcap como de 25, una cosa así, no vi bien. No, qué troll el Mexican. Güey, se puede poner a anotar. Güey, se atoró, se atoró, se atoró. R-Bob, nivel bajísimo. Apenas pasó del 10 al 11. R-Bob ha troleado mucho esta partida. Tiene que ver qué pedo, güey. Es que R-Bob, pierdes mucho el tiempo, mi R-Bob. Hay momentos en los que tienes que hacer lo que estás haciendo ahorita y lo dejas para el último momento, güey. Ese es el pedo, lo dejas para el último momento, mi R-Bob. Ok, les está dando visión. No, muy mal mano plateada, muy mal mano plateada, peleando en el centro, se lo van a empinar, ya se lo empinaron, muy mal mano plateada, güey. Ya llegó el tirano, no puede solo el tirano, güey. No puede solo el tirano,
La ulti de... La ulti, fue buena la ulti de Rebove. El pedo es el siguiente. Ya no hay nada que hacer. La rana haciendo lo que puede. La rana elongándose lo más que puede. Tiene que vaquear esa rana, ¿eh? Tiene que vaquear esa rana. Uy, qué buena el mamut. Mano plateada. Mano plateada. Terco, mano plateada a pegarle esa chingadera, güey. Mano plateada, terco a pegarle esa madre. A ver si viene el flip. Pero la rana vaqueó. Si ganan los naranjas, sí se maman, ¿eh? Es un buen comeback. Uy, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana. Nivel 11, el Andy. Nivel 12, Andy troleó con el nivel. Lo que ese Rebob y Andy trolearon muy cabrón con el nivel, güey. Muy cabrón. Güey, güey, ¿qué pedo con los mamuts, güey? Se anularon. La rana muy bien. Uy, no. No, 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 no mames. Ay, es que vean, vean a Leofredo. Pinche Leofredo troll, güey. No mames, Leofredo, los abandonaste en el momento más importante. Fue a anotar su 50 el cabrón, güey. No le atinó a nadie, güey. Lo van a correr. No, Leofredo, la neta, muy mala anotación. Te tienes que esperar un poquito más, güey. A ver. Leofredo contra dos. El mamut, el mamut. Buena nota, buenísima. No mames, no mames. Buena del mamut. Buena, no, son 45, son 45, son 45. ¡Ya están dentro! La tortuga la puede hacer, la tortuga la quiere hacer, la tortuga la puede hacer, la tortuga la quiere hacer. Anótalos, güey. No mames. Muy troll Leofredo, güey. 40 segundos y el cabrón se va a notar. No mames, Leofredo. Están ganando la teamfight por un chingo y con toda la salud te vas a notar. No mames, Leofredo, eso es el cuando faltan 20 segundos, no 40. Casi se hacen el Raikwa, güey. Mira, mira, pinche Leofredo. La andabas troleando, güey. La andabas troleando. Ese gol fue muy malo, mi Leofredo. Mira la rana. Mioli, ya vi, ya vi. Ah, sí, cierto. El Andy no, es el Jordi. Jordi. El Jordi fue el que troleó, güey, no farmeaba. Pinche tirano nivel 12 no hace ni madres, güey. Esa tripolla aguantó como los grandes, sí. Oigan, mano plateada juega bien, ¿eh? Mano plateada juega bien. Nada más que muy terco en el objetivo, pero juega bien. Es que mano plateada quería flip. Mano plateada está en negociación para ser desbaneado, ¿eh? De todos los trolls esta noche, la verdad, el que vio listo para que usemos las esferas del dragón, esa mano plateada, güey. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven en el chat? Las primeras 5 respuestas son las que tomo en cuenta. Lo sacamos del gulag, usamos las esferas del dragón para revivir a mano plateada, o lo dejamos en el otro mundo entrenando con Kaiosama. La verdad, no dio mal juego. Perdieron, pero no dio mal juego. De todos... A ver, la primera respuesta, las 5 hago. Las esferas del dragón. A ver, sí, dice Cassandra. Dice Bando Sis. Que siga practicando. Sáquenlo del gulag. Una más. Pues ganó, amigos. Son las primeras 5 respuestas. Vamos a usar las esferas del dragón para revivir a mano plateada, güey. Vamos a repetir la... Vamos a revivir a mano plateada. Mano plateada puede jugar. Mano plateada ya puede jugar. Desbaneado, güey. Sí le está echando ganas el mano plateada. Que siga practicando. Pues ya usamos las esferas del dragón. Papurupu, poporonga. Poronga. Ay, sale poronga, lo revivimos, amigos. Vamos a ver los daños. Datos de combate. Ahí están los daños. Mira, el Jordi no hizo mal daño, pero no llegó a nivel 13. Si hubiera ganado nivel 13, hubiera ganado más, hubiera hecho más. Mano plateada no lo hizo tan mal. O sea, yo lo vi jugar y su equipo fue el que no respondió, pero él no lo hizo mal. Aunque el Antoine mucho mejor, ¿eh? Antoine mucho mejor. Con Kaiosama. Es el único que revivimos, ¿eh? Es el único que revivimos al mano plateada. Es el único revivido. No jugó mal. Su equipo no le respondió. El Jordi andaba en otro mundo. Bueno, Mr. Popos, ya saque a Shenlongs. Hoy revivimos a mano plateada. Bueno, Masters. Espero hayan disfrutado mi stream. Yo también lo disfruté mucho. Gracias a todos los que dejaron estrellitas. Gracias a todos los que me apoyan. Cucu, no, Cucu sigue con Kaiosama, güey. Ah, pinche Cucu. Ah, Cucu lo vas a mandar con el Pai Kujan, güey. Para que le ponga, que lo entrene Pai Kujan. No, para revivir al Cucu necesitamos las pinches esferas de Namekusein, güey. No, no, no.
No quiero ir con el Freezer ahorita, no tengo ganas. Ah, pinche Cucu está... Ni Krillin, güey. Tiene el ki muy bajo ahorita el Cucu, güey. Ariliño fue la gente 000. Ariliño también tiene que practicar. Bueno, Masters, de verdad, gracias a todos los que dejan su like. Si les gustó mi stream, dejen un like, me apoyan mucho. Lleguemos a 500 likes, a ver qué pedo. Pinche Cucu anda viendo a las muchachas hacer aerobics en Kame House, güey. Cucu ahorita, está muy cabrón. Estamos ir a Namekusein para revivirlo, güey. Ya se murió dos veces el pinche Cucu, güey. Y las esferas de la tierra no lo pueden revivir. Oli, tus civils me prenden. Juegas chido. Krillin igual a Cucu, la neta, sí. 500 estrellas, no mames. Usa las super esferas del dragón para Cucu, dice Ferdinand Bon. A Egir, maestro, muchas gracias. Oli, por favor, dime, ¿de cuánto fue esa donación? Son 500 estrellas, papá. Wow, se acaba de rifar. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias, mi Ferdinand. De todo corazón, gracias por apoyar los streams. Qué bueno que te diviertes, qué bueno que la pasan bien por acá. Yo, pues, ya me voy a ir a descansar. Ya pues, estuvo bueno el stream. Ya duramos 3 horas de directo. Bueno, casi 3 horas. Descansa, Missouri. Bien jugado, Master. Amigos, hay algo muy, muy interesante que llegamos. Fue un domingo pro, realmente. Llegamos a top 1000. 1517 con views. Eso me hace sentir muy bien. Creo que la purga sirvió. Ni se nos ama revivir a Cucu. Descanse. Nos vemos, mi César. Nos vemos, mi Snowball. Nos vemos, César Aquino. Oscar Sainz. Mi Is García. Suri. Maestro Alejandro Castro. Muchas gracias al top de nadador. Mi Ferdinand anda con todo. Muchas gracias por las estrellitas. Nos vemos en el próximo directo. Y espero tengan un fin de semana excelente. Nos estamos viendo mañana. Lunes troll. Espero hacer 2 directos. En la tarde, ya saben, por ahí de las 5:30 del tiempo del Centro de México. Y a las 10 de la noche del tiempo del Centro de México. Hacemos directo aquí en Olicasa. Puras pinches rankings buenas, ¿eh? Hay buen nivel en Olicasa, amigos. Hay buen nivel en Olicasa. Los puntos con views no mienten. Gracias y hasta luego. Juegan muy chido, amigos. La Olicasa va para arriba a nivel, ¿eh? La Olicasa va para arriba a nivel. Silencio. Pusieron. Bienvenidos todos a Olija House. Un lugar donde podrás manquear. En compañía de la Oliraza. Un buen rato tú vas a tener. Habrá retos en Smash. Ser. Con palos, testos y cubos, fama y de cable a trolear. Esto es Oli House, a la Oli Raza amarás. Con Oli y Milos, tu entera sexualidad en peligro estará. Porque esto es Oli House, esto es Oli House, esto es Oli House, esto es Oli House. Aquí.